Salvador de Pairo con Comandante Galaxia. Sincronizaciones que tocan los cojones. No te veo en la party. Debe ser un 10.004. Pa' tu culo mi aparato. Alt F4. Mascotas, gusanos gigantes, NPCs, tripulantes, Bandus, Banu y Sian, solo existen in your mind. What's coming up next? Dice Jared en ISC. Pero no hemos visto nada, salvo una demo scriptada. Spectrum en llamas, también tu ordenador, monturas de Virpilto guapas y un sillón con vibración. Toby y Tracker, Game Glass y también tremenda Fleet. Lo hiciste para apoyar a Zig, pero no puedes jugar, no te deja el anti-cheat. Space Marine, Tow Arena, acechador, Salvage Ballena, cargo refactor, reputación de Org. Rayo tractor en la Catlas o fuego que se expande, ande o no ande, volverás a upgradear. OCS, PES, también server mesh, son necesarios para avanzar. Entity Grab podría colapsar con tanto evento, no me lo invento. Pensad en instanciar. ¡Hola! Años de espera. Muy buenas. IAS, Southdowns y Referral. Es una alfa. Me he comido un 30K. Star Citizen Scam. ¿Eres nuevo en el universo de Star Citizen y no tienes ni puta idea de cómo se juega? ¿Tienes miedo? Créeme, te entiendo. Pregunta lo que quieras en el chat, pero no te lances por la ventana aún. Este juego es profundo y casi inabarcable, así que tómatelo con calma y pide ayuda siempre que lo necesites. Los nuevos reclutas pueden registrarse en Star Citizen utilizando el código de referencia de Comandante Galaxy Y. Obtendrán 5.000 UCs que se pueden gastar en el sitio web para comprar armas, componentes de naves o decoraciones muy chulas para el hangar. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos. Al fin, un día más para sufrir y comer bugs. Buenas tardes, gracias CS Roy por esa pedazo de suscripción. Buenísimas tardes, Gato Malandra. ¿Qué pasa? Que hay prisas, ¿no? Estaba ya ahí lavándome los dientes, tío. Yo me pongo la cuenta con cuenta atrás para marcar. Clarísimo. Así me pongo la pauta yo y el que esté por ahí. Así que nada, aquí estamos y vamos a empezar. Empezaremos con sorteaco, lo que pasa es que somos tres nada más, tío. Sí, eso, 30K por todas partes. Somos tres nada más, somos pocos, pero mira, más posibilidades, me da igual. O sea, mejor. De hecho, os lleváis, los que estáis, el premio merecido y ya está. Así que vamos a ir al lío directamente, ya está, exclamación sorteo, easy, exclamación sorteo, más fácil, imposible. Así que, pues eso, os lleváis la Centurión, la skin Centurión arenosa, la que es color arena de la 100i, que no sé si la tenéis o no. Y esta es de lo de la comunidad, que estaba al 80% el otro día. Y no sé qué pasa con el enfoque.
Ahí está. Gracias, Serravi. Gracias, gracias, tío. Muchísimas gracias por apoyar. La de la 100 y color arena no es quemable, ¿cierto? Pues creo que no. Creo que no. Dame un second que miro el navegador. Aquí está. Y esta es. Esta era un regalo de suscriptor, creo. Casi seguro que la conseguí ahí, pero vamos, yo no uso 100i. Pero como hay gente que le gusta tener todas estas cosas. Ya tengo esa para que me saques de ese sorteo. Entonces está CS Roy y la persona que esté por ahí stalkeando, que no sé quién es. Pero vamos, lo averiguo rápido. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. ¿Por qué no carga esto? Vale. Dudo de que esté funcionando esto como es debido. Pues que ya no me dicen quién hay. Igual lo han cambiado eso. Y ahora ya no puedes ver quién está por ahí fichando sin... Pero bueno. Tongo. Dice CS Roy, ¿no? De Tongo nada. Gato Malandra. Ya de entrada va para afuera. Así que... CS Roy lo tiene bastante fácil. Bastante fácil lo tiene, a no ser que las otras dos personas decidan entrar. Pues empieza el stream. Pues empezamos el stream. Y ya está. Lo dejamos ahí. Espera un poco. Vale, venga. Esto lo voy a cerrar porque la alerta esa rara que sale... que suena como musiquilla y tal. Yo tengo una cosa bastante más simple y relajada, pero como está eso abierto, lo coge como tu gestor, digamos, se vuelve una fuente de las principales y cada vez que salta una alerta sale la música esa, pero vamos, que no era mi intención, ni mucho menos. Así que nos vamos directamente aquí y arrancamos juego y para adelante. Voy a poner ahora... La musiquita del juego, porque he hecho algunos ajustes para que se me escuche más claro y tal. Y también quiero ver lo que es el volumen del juego con su propia música y tal, a ver si queda bien o queda demasiado bajo o alto. Y nada, eso, le vamos a echar un ratillo y ya está. Día entre semana, vamos a echarle un rato y a ver qué averiguamos. Hace sorteo cuando J.K. se inicie la carrera, tienes unas 8 horas. Ya, si es que son tempos muy diferentes, tío. Son tempos por darle a las drogas duras, dice. Sí, no, estoy cargándolo, ¿eh? Está a la pantalla del anti-cheat ahora mismo, terminando la carga. Eso, vamos a darle un rato y nos lo pasamos bien, nos reímos. Ahí si salen unos bugardos de estos tremendos y ya está. Y echamos la tardecilla, hombre. Mañana a lo mejor le doy más. Por la noche... Es que no sé, me ha dicho un colega que vendría y tal. Pero no está fijada la hora, pero vamos, empezaría pronto. Mañana. Y a ver. Mi horario ya sabéis que varía, pero que normalmente hay días clave, por ejemplo los martes, por estadística, he hecho muy pocos directos, pero los viernes, por ejemplo, los viernes tempranito, a eso de las 2 de la tarde, 3, ahí sí suelo ser bastante habitual. Voy a cargar y en cuanto entre subo el volumen,
Pues dale a droga como el de todos. Ah, sí, César Roy, sí, ya me entiendes. Pero que hay peña, tío, que no sé. O sea, la gente está que es perenne en Twitch, que están siempre y tal. No sé cómo se lo montarán exactamente. Porque es imposible, tío. Es imposible. Aparte, cómo está el juego, a ver si me entendéis. Los martes descansaba de trabajo y de SC, era mar de birras y dolor de cabeza. Claro, tío, hay que variar. Hay que variar de vez en cuando. Fijaos qué bonito que aparezco dentro de la Redeemer. ¿Y sabéis por qué es esto? Porque intenté hacer stream el finde, tanto el viernes como el sábado, y no pude, porque no tenía puntero en el mapa. Entre otras cosas. Entonces ahora vamos a ver. Yo ahora estoy viendo el puntero, así que parece que todo va. Y me voy a sentar aquí en la. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pronto empezamos, pronto empezamos. Uy. Uy, uy, fijaos, qué bueno, tío. A esto hemos venido, a esto hemos venido. Exactamente. A esto hemos venido, exactamente. Es que vosotros me entendéis lo del rollo de la asiduidad haciendo directo y tal. Yo con toda la ilusión. Con toda la ilusión. Pero es que fijaos. Es que ha sido la vez que caigo antes. Mira, mira, mira. Ya he atravesado y estoy a salvo a lo mejor, ¿eh? Es la vez que caigo antes. Y vamos a hacer otra modificación, que es poner esto en 2K. Para que tengáis ahí frame rate súper alto. Lo vais a ver súper fluido así. Si no casca, claro, porque el viernes hice alt tabulador. Se cambiaron todas las resoluciones. Se quedaba el juego súper pequeño y deforme. Bueno, horrible. Sargón, buenas tardes. Saludo. Eso es una bienvenida a Star Citizen. Sí, te dan el recibimiento caluroso, tío. Así que parece que me he salvado. Si me logro levantar, sí. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Si me dejan llegar ahí sin caerme. Vale. Ha terminado de cargar, así que tenemos colisiones y esas cosas. Vale, vamos a ver si tengo centradita la de los pedales. Parece que sí. Ah, mira, fíjate. Ya corre fresco, por fin corre algo de aire fresquito. Aparte tengo un ventilador ahí y ya hace mejor tiempo. Así que ya calcetines, porque ya están fríos los pedales, y dentro de nada zapatillas. Porque en invierno, con los pedales fríos, alucinas. Como no te pongan zapatillas, han muerto. Así que, vale, pues vamos a ver. Ahora mismo solo renta hacer reputación. Bueno, renta. Ya me entendéis, ¿no? Entonces voy a ver si desbugueo esta cosa. Vale. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos, debería saltar a Hearthstone y si acaso probar algún búnker o incluso ir a un búnker sin misión o algo así. Quiero cacharrear. Ver lo mal que está todo, básicamente. Vale, seguimos sin poder marcar a sitios concretos. A ver si puedo marcar genéricamente el planeta, tampoco. Lunas tampoco, parece. Estamos apañados, ¿eh? Voy a intentar a pelo, a ver qué pasa. A ver si puedo saltar a algún sitio. Mira, Microtech me viene de paso. Algo es algo. Y júrele. 4 me viene bien también, ¿no? A ver. Así aprendemos de triangulación. Sí, vamos a intentar Jur L4, ahora si me dejas.
Vamos a intentar entonces Stanton. Stanton no le gusta, ¿no? Por alguna razón. Vale, esto es lo que quiero ver, el avance nulo. Pero con respecto al otro día, como ha habido un parche o dos, quiero comprobar si va esto o no va. Y quiero probar otra cosa también. Me voy a poner a mí mismo aquí en el móvil un momento. Vale. Correcto, correcto. Tenemos sonidito. Vale, vale. Ya os digo, he cambiado algunas cosas y espero que sea para mejor, sinceramente. Esto es un alt tabulador, lo que he hecho ahora mismo. A ver si casca. No, se mantiene, chachi. Y lo que estoy haciendo ahora es cerrar cositas para no consumir recursos de más. Vale. Esto por aquí, esto por allá. Ahí estáis vosotros. Y esto se pone aquí. Esto se cierra. Y esto... A ver, ahora sí casca o no casca. Vale. Bien. Me preocupa sobre todo el tema de con la tarjeta de vídeo y tal. Dependiendo de las resoluciones que uses, se raya muchísimo. Y me parece que es comprensible en cierta forma, ¿no? Pues faltan drivers y controladores varios, ¿no? En general, pues que tengan que desarrollar o adaptar y tal para cada tipo de microprocesador o tarjeta y demás. Pero eso debería ser prioridad desde mi punto de vista. Ese tipo de cosillas. Que por lo menos podamos, aunque haya 100.000 bugs, por lo menos que cosas... O sea, que el juego con respecto a Windows o a Linux, no sé si en Linux dará muchos problemas. Pues eso, que se porte bien, ¿no? Con él, por lo menos. Que no sea todo un locurón. Pero bueno. Así que mientras que se mantenga y tal, si nos comemos algún bug, pues no lo hemos comido y fuera. Y tan a gusto. Estuve probando, aprovechando que esto iba mal, probé el Outer Worlds y empieza que parece que va a estar muy bien y tal. Pero ahí se le ven las carencias rojas. Vale. Vamos a ver si podemos movernos ahora. Ahora sí. Así que no creo ni que lo siga el juego. Es un híbrido entre el Bioshock y Fallout 4. Tal cual, como si nos mezclas. Pero no sé, es lo típico que te dan un mapa semiabierto, ¿no? Digamos, pero es ir de punto a punto todo el rato. Te dice, tienes que traerme no sé qué cosa y tú, vale, te pones a mirar el mapa y dices, vale, tengo que ir a la otra punta. Vas a la otra punta, coges la cosa, vuelves, se lo das y te dice, vale, pues aquí lo tienes. Y luego te dicen, necesitas otros dos de estos para hacer no sé qué cosa. Y dices, pero... ¿En serio, tío? Y te vuelven a mandar a la otra punta y nada, un cachondeo, básicamente. Pero bueno, lo seguiré a ver un poquito más, por lo menos, pero no creo. Hay un planeta que lo recorres a pie en un minuto. En un minuto, minuto y algo, has recorrido el planeta de punta a punta. Es andando. Es flipante, tío. Veamos. A ver qué ocurre aquí. Yo he visto algunos directos y petadas por doquier, ¿eh?
muchos 30k sobre todo. Espero que no nos pase a nosotros. Vale, y ahora una vez que estamos aquí, a ver qué nos podrían dar. La de los Claim Jumpers me da miedo porque estaba rotísima la última vez que la probé. ¿Qué ha pasado con... ¿Qué pasa? ¿Que me han bajado esto por no jugar o...? No, está bastante bien, ¿no? Siguen arriba, ¿no? Vale. Claro, estas son las de nave. Principalmente. Sí, me molaría también un poquito darle con la nave, pero me pillaría otra, la verdad. Sacaría la Gladius en un momento dado. Lo que pasa es que quiero probar misiones que no sea lo habitual, por decirlo, para ver qué... Lo habitual que suelo hacer. Para ver si casca o no casca o qué. Remove Claim Jumpers. Call to Arms, lo de siempre. Mira, esta. Esta la cogemos y vamos del tirón. Me suena que tengo, vamos, que voy armado y tal. Lo que pasa es que como desde que me dejaron jugar hasta hoy, que he vuelto, claro, hice todo. Encima es que esa es otra. El día que me preparé, lo hice fuera del directo. Raro es, ¿eh? Yo solo suelo jugar lo que veis y tal. Pero dije, me voy a preparar y ya voy con armas y todo y me cunde más. Entonces el día anterior me puse un rato y ahí pues equipando tal, me compré munición. Y luego me metí a la nave, volé un poco y me quedé sin mapa. Lo cerré, volví a entrar, no había puntero y luego me pasó lo de la resolución y tal y ahí ya, muerte. Así que vamos a ver si me acuerdo de cómo va esto. Y a ver qué podemos hacer y nada, que me ponen criminalidad y tal, pues me la intentaré quitar. O sea, si en un momento dado tengo que ir a la cárcel, quiero decir, pues hago una máquina de oxígeno y seguimos. Tampoco, o sea, estoy preparado para cualquier cosa, para que pete ahora mismo y cosas. Así que psicológicamente estoy preparado. Vamos a ver qué tal. Si estás en atmósfera, tienes que apagar toda la nave. ¿Cómo si estás en atmósfera tienes que apagar toda la nave? ¿Quiere decir cuando aterrice, para que no se la lleve el viento o algo así? Vale, estoy intentando acordarme de los botones, no os creáis. Vale, aquí ya vamos a ir suavito. También un día de estos bunkers con el Ursa, que está guay eso. Lo metes en la Mercury, te vienes aquí y luego el kilómetro y medio este de turno te lo haces con el cochecito tranquilamente. Aquí no sé si estoy bien del todo. Es que, claro, me daba la sensación de que había ahí... Ah, no, pues no está tan inclinado, ¿eh? No está tan inclinado. Yo aquí en principio he tocado suelo. En principio. Vamos a ver. A ver qué pasa.
Es coña, es para que caigas. Ah, vale, vale. Okay. Para que caiga, pero así, ¿no? Ya lo que me falta, tío. Con todo lo que tenemos y encima voy haciendo el cabra, pues imagínate. Vale, tengo un poquito de sed. Como no pienso estar ahí mucho, pero luego igual me entretengo y tal. Cosas que pasan, ¿no? Así que nos vamos a beber algo de aquí. Si lo logro, ¿eh? Igual no llego ni a salir de la nave. Esto se debería abrir, en teoría. O algo así, pero bueno, da igual. Inventario. Vale, ahí tengo un Fizz de esos. Pues a ver si me lo puedo tomar. Es todo un reto. Cada cosa que hago, ya sabéis que puede salir mal. Vamos a ver. Vale. Bien. Bebe. Cuando baja el marcador y luego vuelve a subir, ¿qué se supone? ¿Que está devolviendo el líquido a la lata, haciendo alguna guarrería? Porque solo puede bajar. Si estás bebiendo, no puede hacer así, ¿no? Una apreciación mía, no sé. Igual lo escupe la cochina y vuelve a subir. Ah, vale, ¿y vuelve a tener la lata o llevaba dos? Eso no me he fijado si llevaba dos. Bueno, ahora sí. Vamos para el búnker. Tengo la mano izquierda bastante vendada, los dedos. Porque tenía ahí unos problemillas. Tenía unas heridas y tal. Y no es que esté muy cómodo, digamos, pero creo que me voy a poder apañar. Claro, como no los puedo doblar del todo. Pero bien, bien, yo creo que me apaño. Voy a mirar lo del suelo, porque... Ah, vale, es simplemente que había pendiente, pues me parece... Ah, bueno, es demasiada pendiente visto desde aquí, claro. Sí. Quería ver la razón. Y parece que es esa. Ok, pues nada, vamos a poner esto un poquito guay. Y disfrutamos del paisaje. A ver si hay cosas a lo lejos que hagan popping y movidas así. Lo he perdido de vista. Ah, no, está allí al fondo, vale. Digo, joder, ¿dónde está? Vale, vale, está al fondo. Va bien la cosa. Vale, segundo. Esto es una prueba mía, ¿eh? Simplemente. Voy a minimizar esto. Vale. Estoy quitando carga, un poquito de carga. Ahí mejor, mejor, mejor. Algunas sombritas aparecen por ahí, algún brillo. Sí, ahí están apareciendo cosas. Bueno, esto es comprensible porque están tocando lo del Gen 12 y todo el rollo este, ¿no? Están tocando configuraciones, efectos, colores y tal. Por eso pasan cosas raras. Pero bien, está todo a tope.
de menos el grano de película, que lo quito siempre, que no me mola nada. Y el motion blur lo quito a veces. ¿Esto qué es? Una planta, ¿no? Vale. Pues eso. A ver qué tal se nos da ahí dentro. No sé si quedarme y trastear o entrar e intentar directamente cargarme al que me tengo que cargar y pirarme. No sé. Mira, ahí se han cargado unas rocas, ¿lo veis? En los laterales de la pantalla, cuando hago giros así, de repente hace ploing. Por eso os digo que quiero probar, porque esto es todo de OCS y tal. Vamos a ver. Estoy un poco desorientado, sinceramente, pero yo juraría que estoy corriendo en recto. Sí, exactamente. Primera persona teniendo este ángulo de visión. Claro, lo manejan mejor. Si pusiera un ángulo más abierto y pegara un giro así repentino, probablemente empezarían a aparecer cosas mágicamente. Va Axfix. Sí, bueno, yo creo que aguanta. Vamos a caminar un poco, que no se ahogue. Kadir Chung. Vamos a ver si es Chung o no es Chung. Pues sí que me he torcido, ¿eh? Me he torcido un montón. Vamos a saltar por aquí sin partirnos las piernas, ¿vale? Choco con los cactus. Se supone que hay free flight. No sé si habrá empezado ya, porque hay veces que se retrasa un poco y tal. Pero no creo que fuese a ir mejor sin free flight. Tampoco me preocupa eso. Dicho lo del Ursa muy alegremente, porque en realidad no sé cuánto tardarías por aquí con el Ursa, con si no te quedas enganchado, claro, que eso es eso. Igual si vienes de ahí arriba, de toda esta zona de aquí, es más fácil, bajas por aquí, por las llanuras, digamos. Bueno, llanuras, que no son llanuras, las partes sin rocas, quiero decir, las lisas. ¿Por qué corres tanto? Pues porque está muy lejos, tío, pero está la pobre ya agotada. No quería liarme a tiros con la torreta porque no, o sea, no era mi idea, digamos. Mi idea es bajar aquí como si no estuviera. De hecho, la nave está bastante lejos. Es visible, pero si viene alguien y tal, tengo alguna oportunidad de salvarme. Cuando tenga la moto, que yo tengo una motito de las que tienen ruedas, la podré meter aquí o en algún sitio así. Y estaré ahí de estraperlo, ¿sabes? Pero siempre, aunque no vaya a venir nadie, siempre estoy paranoico por si acaso, porque luego te relajas y sería.
Eso, sí, con una 100 easy. Incluso esto, hacerlo con una nave flotando y sacar otra de su interior, no es mala opción, ¿eh? Tampoco. Cualquier nave que te quepa otra dentro, te bajas con la chiquitita, la otra se queda flotando a una altura razonable y cubre la zona y tal. Vale, si esto es lo que os decía, si pasa este tío por aquí, me lo cargo y me piro, ¿eh? Probablemente. Antes que... Porque qué voy a lootear si no vamos a comer en breve... Seguramente un wipe. Vamos, seguramente, no sé si lo habrán confirmado ya. Entonces, claro, te ponen a este tío aquí. Y ya está. Y ya está, tío. Si me dejan llamar al ascensor, claro. Si no, va a estar jodido. ¿Me vas a decir que me tengo que guardar el arma? Ahora vienen los otros y me revientan. Nada, nos piramos y listo, tío. Cunde mucho más. Vale, voy a salir. Pillo otra. Y para allá que vamos. No sé incluso si sacar la Mercury y el Ursa ya directamente, ¿eh? Eso puede ser una opción. Pues que te lo ponen ahí a la vista. No, no merece la pena. Voy a dejarlo más esto incluso para que sufra cargando todo. Ahí está. Si fuera el último enemigo o algo así, aunque también, claro, sería más artificial. Que tengas que matar a unos cuantos hasta que te salga ese. Ahí, ahí, saliendo las piedritas, ¿eh? Son muy chungos. Bueno, las piedras o sus sombras. Eso sí que no me mola nada, porque está todo el suelo lleno de cosas, innecesariamente. O sea, hay exceso de atrezo, de decoración, como lo queráis llamar. Y parpadea, o sea... Igual... En esta zona, por ejemplo, las... plantas estas naranjas, hay un montón. Ya ves, fíjate, se aparecen un montón. Sí, justo como a mitad de pantalla más o menos. Van haciendo ahí plop, plop, van apareciendo cositas. Pues esto ya os digo, con una moto igual lo veo más factible, pero con el Ursa, claro, depende de la zona, mogollones. Igual en Microtech funciona mejor el uso del coche para los acercamientos y tal. O directamente reventar la torreta, pero es que hay veces que te dejan, aunque no te revienten la nave, te dejan mal y no los puedes... encadenar uno con otro. De todas formas, ahora lo que voy a hacer es intentar ponerlo detrás, justo, que hay un punto ciego. Con la Gladius se hace bien,
Te pones súper pegado al suelo y puedes aterrizar casi al lado. Pero hay que pillar el punto bien y tal. Y no es en, no en todos me ha funcionado. Pero vamos, va a echar unas piernas tremendas, ¿eh? Encima con la armadura y la mochila. Tiene que ir comodísima. Vale, ya estamos cerquita. Pues esto con la motillo, bueno, igual con un ciclón se puede hacer también. Con un ciclón igual no es tontería. Había mucha más pendiente de la que me pareció. Realmente sí que está inclinado esto. Vale, ya a ver. No sé qué diferencia hay entre mover la cámara así, con el muñeco, o con la cámara libre, porque la cámara libre parece que sí que la coge mejor. ¿Veis? Que no aparecen cosas. Como que se mantiene mejor. Cuando miras con el personaje no acaba de ir del todo bien. Claro, en planos así súper cerrados no le da tiempo. O sea, le da tiempo de sobra, quiero decir. Si miras al cielo igual, y en las estaciones igual, si miras al techo, mejora todo automáticamente. Como hay muchos menos elementos. Vale, está obviando el desync al disparar y tal. Nos puede valer. Y no ha petado. Esto sería gracioso que cuando le va a todo el mundo fatal, a mí me vaya bien y viceversa. Que eso podría pasar. Podría pasar también. Voy a ver si se abre esto, que esta es otra de las cosas que últimamente... Vale, esto sí abre, ¿no? ¿Y cierras también? ¿Abres y cierras? Sin problema. Vale. Ojo. No está mal. Vale. Encendemos por aquí. Bloqueamos esto y buscamos misioncita. Y pillamos esta. Creo que está súper cerca. Estoy al máximo, ¿eh? Vale. Que pilla a 544.
Vale, bueno, pues vámonos, si le apetece. Ahora, ahí está. Voy a picar ahí, lo voy a poner a 70 o así. Ahí está. Power low. Cuidado que esto es peligroso, esto que van a hacer. Vale, ahora sí. A ver si van subiendo los escudos. Parece que sí que los carga, ¿no? Vale. ¿Dónde está esto? ¿Lo puedo apuntar desde aquí ya? Con un poco de suerte, sí. Saltando un poco torcido. Vale, yo no sé si estoy de frente, o sea, si estoy por el frontal, por un lateral, por la parte trasera, pero lo voy a buscar y voy a intentar meterme detrás y aterrizar. Igual me ponen, si veo que se pone la cosa fea, pues me liaré a tiros. ¿Qué voy a hacer? Aquí no hay nada, ni nadie, parece. Vale, ya han levantado los escudos. O sea que bien, recargo boost mientras. Por si necesito esquivar o algo de eso. Apurando mucho me daba otro salto de Quantum. Y la vuelta. Si cae cerca al sitio. A ver, a ver, a ver, cuidado que me voy aquí, Que me voy, que me voy. Que me paso de rosca. Pase a ver desde aquí. Me podría hacer una idea, más o menos. Está apuntando para allá. Se pone la parte trasera. Vale, claro. Cuidado, 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 cuidado.
Cuidado, cuidado, que había ahí un piquito. Me hostio, no me digas, tío. No me digas, tío. Madre mía. Esto igual acaba mal, ¿eh? Vale, es que se me ha bajado esto. Se me han bajado los trastes así. No sé si lo he hecho yo sin querer o qué. Claro, caigo, míralo, digo, caigo a plomo. Con lo que pesa la Redeemer. Ah, que hay tres. Esta va a ser la historia, ¿no? Esto fuera. A marcar muy allá, pero más o menos sí. Así que vamos a intentarlo. Tal debería haber ido a por la. Igual me daría tiempo a acabar en un momento dado, pero es eso, que me he ido a la nave hecha un cristo, tío. Demasiado arriesgado, tío. Fíjate, estoy rojísimo ya. Quita. Vámonos. Vámonos de aquí, pero ya. Como no sé si es que realmente están duras o no va, o como no sé la razón, pues vamos a lo seguro y listo. Porque no, aparte esas no tienen el punto ciego que os digo, porque están rodeadas básicamente. Así que mal asunto. Esto está más o menos ya, ¿no? Vamos a ver si aquí aterriza como es debido. Sí, ¿verdad? Ok. Pues nada, paseíto. Si es que esto es así. Pero vamos, está hirviendo la nave, ¿eh? Con cuatro torretas. Olvídate, como te despistes un poco. Con otra nave más ágil, igual te lo pueden montar, pero con esto. Con torreteros sí, pero solo ni de coña, ¿no? A ver, la rampita se queda elevada, ¿no? Pues nada, volvemos para arriba. Debería bajar la rampa desde el asiento de piloto. Acostumbrarme. De tal manera que no tenga que hacer todo el camino para ver si puedo bajar o no. Aunque era obvio que no iba a poder, o sea, esto era descabellado. ¿No tiene gimbal? ¿Es pregunta o es una afirmación? No llevo gimbal. Pero aún así, bueno, no sé si lo llevo o no, sinceramente, porque vete tú a saber, como hay veces que se pierden. O sea, lo puedo activar, pero no, las armas que llevo son fijas, creo. Pero el tema no es dar o no dar o tal, es que no me fío, tío. No me fío nada de las torretas. Pero nada. Ahí ya disparan. Aquí también. No. Están disparando para otro lado de todas maneras, ¿eh? O eso parece a lo mejor y me están disparando a mí por el de Sync.
están dando. Ahora sí apuntan hacia acá. Son lentas en realidad, pero se los comerán bien los misiles. ¿Ha ido al suelo ese misil o qué ha pasado? Se la ha cargado, se supone. Es que no, no sé, es tan raro todo, tío. Sale la explosión como muy cercana. Entonces no sé si llego a... No, es que es como que choca contra el suelo, tío. A ver, ya hay que salir de, duda, de dudas. Lo que pasa es que igual reviento, pero... Esto hay que probarlo. ¿Habéis visto cómo salen los misiles? ¿Que se van al suelo directo? Hay que tirarlos a pelo cuando es a una torreta. Creo que se aterriza con el tren hacia abajo, pero no estoy seguro. Fíjate cómo salen las balas de torcidas, tío. Torcidísimas. Eso es a propósito, se supone. Joder, no he visto esto así jamás, ¿eh? Es que hace mucho aire, tío. Fíjate, tío. Te juro que no entiendo, ¿eh? Si está bien esto, o que lo han cambiado. O fíjate, y ahora me como. Buah, me tiro, tío. Hay que irse de aquí, tío. Hay que irse de aquí como sea, vamos. Nada, voy a bajar a hacer la misión por cumplir y tal. Si me dejan. Esto no va a acabar bien, tío. Cuanto más alto estoy, menos probabilidades tengo de sobrevivir. Pues ya os digo que no sé qué pasa con esos misiles exactamente. No sé. Con las balas igual, como que se tuercen mucho. Pero no sé si es adrede o qué. Esas hacen un poco de, como de parábola, las suyas. Ahí sí. Pero un poco de parábola lo puedo entender, pero esto era brutal, ¿eh? Cuando estás en movimiento. Nada. Aquí que nos quedamos, avanzo todo lo que pueda. Y voy andando. Vamos, esto por ir en redime, ¿eh? Si yo voy a ir con otra... En Redima, ¿no? Que ya no me molesto ni en decirlo bien. Vale, a ver. Esto no sé si está bien o está mal. Que se meta en el suelo. No es lo que esperaba, pero bueno, puede valer. Vamos a probar. Ah, mira, ahora sube sola, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, gente, os dejo por aquí que voy a descansar, que después toca otra vez al tajo. Pues que te sea leve, Cesarro, y que descanses y que tengas buena tarde. No te puedo desear otra cosa, ya sabes. Si luego tienes curro, pues a por ello, y mañana ya viernes. Que no sé si currarás o no el fin de y tal, pero bueno, hay que hacerse con ello. Esto es así. Otra vez, ¿no? Pues ánimo, que hay que pagar las naves, tío, de alguna manera. Que tenga buena tarde y muchas gracias, por el apoyo, tío. Muchísimas gracias. Y el sábado y el domingo, ahí va. O sea, esta semana la tienes a tope. Pero bueno, luego librarás a partir del lunes, ¿no? Digo yo. Hola Darth, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Primera vez que participas en el chat. Pues mira, un placer. Tengo una duda, pues pregunta.
Ha salido en esta semana gratis el Star Citizen y no me deja instalarlo. ¿Cómo me lo instalo? No te deja instalarlo, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te ocurre? Dame datos. ¿Te has hecho una cuenta? Coger un pack, me dice. A ver, espérate. Igual no está ni funcionando ya, ¿eh? El Free Flight, pero yo diría que sí. Pero bueno, espérate. Vamos a verlo. Claro, te dice que te compres un paquete, ¿no? Que lo compres, ¿no? Te salen las opciones y tal, ¿no? A ver. Vale, Free Fly. Vale, pero esto no es. ¿Te has hecho cuenta? Ya creo que me sale. A ver. Prueba. Tienes que tener una cuenta primero, ¿eh? Que no sé si te la has hecho con algún referral o no. Si te la haces con una cuenta de referido, te puedes llevar cositas y tal. Entre otras cosas, 5.000 créditos para el día que salga el juego. Cuando empieces, pues arrancarás con 5.000 créditos. Entre otras cosas, por eso te digo que si la has hecho así un poco a lo loco, igual te renta hacerte una con algún referido. Yo tengo el mío abajo, pero vamos, abajo digo, si haces scroll, verás que hay un código y un enlace. Si te haces la cuenta con ese enlace, a mí me dan un punto por cada persona y a los 10 puntos me dan una nave. Y a ti te dan pasta. Y a veces nos dan una nave a cada uno, depende de la promoción y tal. Pero vamos, que si no la has usado, merece la pena que te la hagas con un referral y algo te llevas. Y si no, pues da igual, sabes que tampoco ya esto. Vale, o sea que sí le estaba dando, porque esta está humeante. O sea que algunos impactos sí que se ha llevado. Es que no, tampoco sonaba los impactos, no sé, ha sido muy confuso. Tampoco es que sea yo aquí especialista tirando torretas. Pero sí, un poco rarito, ya os digo, al disparar. Mira, ahí te pasa el enlace, gato malandra. Pues nada, ahora ya me quedo con la incógnita, tío. Bueno, si te sale, dímelo. Me ha salido. Y nada, bienvenido a esta cosa. A ver si te gusta, tío. Vale, este está abajo. Esta ya tiene un poco más de reto que la que hemos hecho antes. No sé por qué no me agacho, tío. No, no se me ha agachado el personaje. O sea, que voy a ir con la cabeza al aire ahí todo el rato. Vale, o va por la pasarela. Si va por la pasarela, igual sí le engancho, ¿eh? Vale, ahí hay uno. Joder, esto de no poder agacharme es mortal, tío. A ver. A esa vez es solo, ¿no? Bueno. Y no me ve ese tío, en serio. En serio no me ves. Ahora sí me ves, ¿verdad? Está un poco extrañado. Sí. Le ha costado, ¿eh? Le ha costado un poquito bastante. Vale, o sea que es en uno de los teclados donde no me...
donde no me puedo agachar del todo. A ver. Ah, no, es a veces. Da igual, vale. Es en ocasiones, ¿no? Vale, muy bien. Me voy a tomar ese medpen. Y vamos a seguir viendo la IA maravillosa. Mátalo con cuchillo. Iba a darle ahí. Iba a hacerlo con la rueda del ratón. Pero no lo he hecho porque como había otros a la izquierda. Los que están aquí en la pasarela, estos sí me pillaban en pelotas. Entonces por eso digo, mira, ya vienen. Y por la derecha viene otro. Ah, y este es el objetivo. Bien, 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 bien. Se están animando a subir. Quiero ver qué hacen y tal. Pica la curiosidad, tío. Como a veces vienen hasta aquí y tal, es que hay veces que se vuelven loquísimos. Mira, mira, los sí que vienen, ¿eh? Hay veces que hasta subidos en el ascensor me los he encontrado llamando yo desde arriba y subir el ascensor con enemigos. Mira, este está vivo. Parece que está muerto porque esto es su brazo. A ver, a ver. Ya me ha salido, se me está instalando. Son 14 gigas lo que pesa. Sí, eso te iba a decir. Son bastantes más, ¿eh? Son bastantes más, Darth. Tienes que ponerle mira y estabilizador. Ese arma es muy efectiva. Sí, incluso así. Incluso así a pelo, ¿eh? Va bastante fina, tío. Es que no suelo llevar, pero una pequeña mira sí me vendría bien, pero pequeña. Pequeña, pequeña, sin pasarme, ¿sabes? Para que en un entorno cerrado la pueda usar sin que sea demasiado zoom. Vale, el que va sin camiseta está detrás de este mostrador, creo. No sé si ha llegado a morir o qué le ha pasado. Pero bueno, este es el de la misión, ¿no? Sí. Igual me quedo en este, aunque sea peligroso, ¿eh? Porque me pueden aparecer, ya sabéis, de repente por la espalda y tal. Pero este que ya está casi limpio. Me voy a dar una vueltecita por aquí. Vale, primero voy a dar una vuelta y luego abro alguna caja por si hubiera algún arma de interés, pero vamos, ya os digo, por jugar por jugar, ¿no? Porque tampoco la vamos a perder. Son cerca de 83, ideal una X3. Sí, o 3X, vamos a ver. Vale, tengo otro aquí. Que tiene que tener la rodilla esa ya rota. Se está muriendo, está en proceso de morirse. Esto es súper cómico. Vale, vale. Y se queda con los pies para arriba, ¿no? Esa armadura está guapa, por ejemplo. Vale, esto está limpísimo. Parece. Vale, aquí tenemos cajitas. Vale, pues no sé si quedará el típico que te arruina la vida. O si va a aparecer uno aquí ahora de repente. Pero yo diría que está esto listo para echar un ojo y llevarnos algún objeto por ahí. Ahí dentro nunca hay nadie, pero siempre miro. Realmente no hay nadie. Vale, está en el de loot.
Vamos a pillar esta de aquí, a ver qué tenemos. Se lo ha guardado, ¿no? Vale. Devastator. El Karna mola mucho. El Karna sí que me lo llevo. Estar de 16. Esto es lo que te digo, gato, que es muy, muy tocha. 16, por ejemplo, pero bueno, viene bien. Escasean, de hecho. Nada, la pistolita, salvo esta, la dejamos. No sé si están por ahí gritando. En principio no, voy a darle un poco de volumen a esto. Por si se oyen pasos o tal. Vale. Esto es médico, supongo, ¿no? Algo así. Ah, mira qué bien. Esto está bien. Esto está bien, esto está bien. Las tarjeticas. Me voy a llevar los acoples estos, que no los quiero para nada realmente, pero me los voy a llevar. El cuchillo, me molaría que se pudiera llevar un cuchillito por aquí, que no ocupara espacio, pero bueno. Igual es mucho pedir. Vale, pues voy a ir a izquierdas y bordeo todo. Aunque creo que son las cajas de toda la vida. O sea que voy por la izquierda pegadito. Vale, por ahí subo, ¿no? Vamos a ver a este tipo, que seguro que tiene algo interesante. Anda, ¿qué me dice? Ah, vale, son las de escopeta. Vale, vale, vale. Esto me lo voy a poner por aquí. Y ya está. Si tuviera la nave cerca, a lo mejor me llevaba algo más, pero es tontería. Ninetail pelado. Aquí tiene que haber caja, efectivamente. Bueno, pues la multitud nunca viene mal. Luego reventaré y perderé todo, ¿no? Pero bueno, la ilusión siempre la mantendré. Vamos a ver. La pistola con pezones no me gusta. ¿Cuál es la pistola con pezones, tío? La FS9 y la de Meco. Joder, es que son buenas, tío, ambas. FS9 y de Meco son buenas, tío. Aunque yo me apaño, yo con esta me apaño que flipas, ¿eh? Desde la cadera, de hecho. Mata muchísimo, ¿eh? En el Star Marine. Así tal cual, ¿eh? Pela y monda, tío. Sin mira y sin acoples de ninguna clase. Tal cual, tío. Sin accesorios y va muy, muy bien. A mí, claro, luego ya cada uno. Pero yo me apaño bien porque cuando son lugares como este, que depende de todo saber lo que te puede pasar aquí, ¿eh? Y puede bajar uno ahora de repente o spawnean de golpe. Pues claro, yo disparo así desde la cadera, es muy cómodo, tío. No tengo que estar levantando el arma, que es cuando pierdes tiempo, digamos. Y me mola por eso, pero seguramente las otras sean objetivamente mejores. Yo juraría que aquí había cajas a veces. A veces ponen ahí abajo alguna, pero en este caso no. Bueno, pues rapiñamos, mira, por lo menos. Lo malo es que tengo la nave reventada. Si no la tuviera tan reventada,
podíamos empalmar con otra, pero voy a tener que ir a reparar y a repostar. Entonces aprovecho y suelto esto donde sea y ya está. Bueno, donde sea, en Neverwood, por ejemplo. La pistola con pezones, tío. Ya estoy intrigado, tío. No sé cuál es la pistola con pezones. No me he llevado la pistolilla que había. Supongo que te referirás a eso. No la he mirado de cerca. Entonces no sé si tiene pezones o no. Vale, está un poquito oscuro aquí. Poquito bastante, ¿no? Vale. Bueno, aquí todavía están los focos estos que alumbran. Pero bueno, en unos metros ya más. Cuanto avancemos 200, 300 metros ya. Oscuridad total. De hecho, me voy a quitar hasta la linterna porque no vale para nada. Pues no sé cuál es la pistola con pezones, tío. Si te sabes el nombre original. Fíjate, no se me ve prácticamente, ¿eh? Es increíble, tío. Bueno, pues mira, un par de bunkers así sin problemas, ¿eh? Me está yendo el juego en comparación a otros días de maravilla, ¿eh? Es increíble, tío. Es el mundo al revés. Me voy a recostar y todo un poquito, porque no, quedan 420 metros. Ya. Esto bien. Está. A ver, no, está ahí bien centrado. Sí, más o menos. Se podría mejorar, pero no tengo ángulo hacia arriba en esa cámara, en la de los pedales, te digo. Igual le dejo un poquito más de margen por los lados, pero bueno. Vale, que ahora lo que quería era poner los pies, nada más. Estar cómodo en este viaje. Vale, o sea, ahora tendría que ir a repostar y dejar esto, pues a lo mejor. Sí, yo voy a sacar la Gladius, ya que he hecho un par de bunkers, voy a sacar la Gladius y hacemos ahí combate aéreo. Que no sé cómo saldrá, no saldrá bien o saldrá mal, pero lo vamos a intentar. Tiene un cardio envidiable, ¿eh? La mujer esta, madre mía. Corriendo a todos lados. ¿Ha corrido ya? Pues 6 kilómetros aproximadamente. Incluso puede que algo más. 6 kilómetros así, en un rato, ¿eh? En un ratillo. Bien. Vamos a arrancar aquí. Cerramos ahí detrás. Y vámonos. Que sí, ya lo sé. ¿Quién dispara si estáis todos muertos? ¿Una IA? ¿O qué? Hearthstone y Everus. Ahí está.
es esto? No, M5 era, ¿no? Pero bueno, vamos a salir lo primero. Es que estoy torcidísimo. Vamos a picar más. Ahí. Yo creo que ya. Vamos a ver. A ver si me dejan o no me dejan. ¿Cómo pedía yo aquí? Ah, vale, dándole aquí. Vale. Ya no me acuerdo ya ni de cómo pedía. Dice, para este Free Fry, el referral bonus es una hover quad. Joder, pues está guapísimo, tío. Me parece que está bien, ¿sabes? Es bastante decente. Pues Darth, si estás por ahí, lo único que él está usando otro referral a lo mejor, pero si no has usado ninguno y quieres usar el mío, yo encantado, ¿eh? Aunque ya te digo que no es mi objetivo, ni tampoco quiero acumular naves, ni vehículos que luego no vaya a usar, o sea, es un poco tontería, la verdad, acumular cosas, pero que está guay, tiene que molar, hombre, si te lo dan gratis. Para una cosa que dan gratis, tío, bueno, no gratis, a cambio de... del referido, ¿no? Of course. Vale, ya está mi hangar. Voy a reducir un poquito, que si no se vuelve loca. Yo le haría un upgrade a una X1 para la 400. Yo le haría un upgrade a una X1 para la 400, para poderla meter dentro, dices, ¿no? O que estás preparando una escalera. Ahora no sé a qué respondiste. ¿A estar dentro? O sea, ¿a que quepa dentro o escalera? Ah, que no cabe por ahora, dices. O sea, es para meterla dentro, creo, ¿no? Para que te quepa dentro de la otra, de la 400, y que te puedas bajar por ahí con tu vehículo, ¿no? Pues tiene toda la lógica. Imagino que será eso a lo que te refieres. Mucho tienen que arreglar, tío, de tema de tamaños. Hola, Sogan. Buenas tardes, ¿qué tal? La 400 sí trae un hangar específico para la X1. Lo del morro, ¿no? Donde está el pico, ¿no? O me estoy confundiendo yo. Pero me suena, ¿no? Como que se desmontaba el frontal o alguna movida así, ¿no? Correcto, vale. Digo, igual lo he soñado, tío. Ya veo tantas cosas. Que se me mezclan los insights con los live, con imágenes del año de la tos que vi por ahí. En algún documental o algo de eso, y ya se me hace bola, tío. ¿Qué tal, Sogan? Pues va bien, tío. Va bastante bien. A mí, hoy, me está yendo bien, tío. Bien. A ver, ya sabes cómo es esto. Pero que no me estoy comiendo nada malo de momento. He tenido un bug a los 4 segundos de entrar al juego. He atravesado el suelo. De la Redeemer, he nacido en la Redeemer. Joder, fíjate, el OCSG telita, ¿eh?
Este es un clon. Va como yo casi, pero con capucha. Entonces, bien, ya te digo, el balance general, yo encantado. Voy a guardar aquí la Redeemer con todos los objetos esos. Y los que lleve yo. Ah, bueno, que al final no los pasé, claro, no se llegó a pasar. Pues aquí que los dejo, en Everus. Yo tendría que retocar los gráficos porque la primera vez que entré no podía ni moverme. La traducción, buah, traducción. Yo creo que va a ser de las de lo último y debería ser de lo último porque tampoco saben. O sea, ¿qué traduces ahora? Si yo iría haciendo todos estos textos. Todo esto sí, porque luego lo que importa, que es el volumen, ¿no? Que te dice 340 SCUs, eso luego lo pueden cambiar al final. No pasa nada. Pero lo que son las descripciones, y aparte es común para cualquier idioma. Pero lo que son las descripciones y tal, sí lo iría haciendo, ¿eh? Sin miedo. Lo que pasa es que, claro, no le rentará o, claro, no. Y es que no saben ni siquiera si va a funcionar esto. Entonces, ¿cómo van a invertir en...? Bueno, esto me lo llevo, por si acaso. ¿Cómo van a invertir en...? Pues eso, en traducir algo que no saben ni ellos si va a funcionar finalmente. Entonces, es una movida, tío. Por cierto, Sogan pone sorteo al principio, pero va a ser sorteo al final, ¿vale? Porque Gato Malandra ya tiene lo que se sortea, básicamente. Y Cerroy ya no está y no... Vamos, que dijo que lo sorteara luego después las cosas, como había poca peña hoy. Así que luego si os quedáis, mira, igual os toca alguna skin. Bueno, alguna skin, no, una skin en concreto, que es la de Sandwave de la Cieni. Que es una así como color como café con leche, es bonita, así que mira, igual te llevas algo así by the face. Vale, yo estoy pensando en dejar esto, sí, porque voy a sacar la Gladius y hacemos combate aéreo y ya está. Entonces no me voy a ir cargado porque ya sabéis lo que pasa, que luego hace todo pop. Y cuando haces pop, pues ya no hay stop. Entonces guardamos esta nave, saco... Que ya está guardada. Sogunix. Gracias por aportar tu granito de arena. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción. Te la agradezco, vamos, de corazón, tío. Además, ese es el último y único sorteo de este mes que va a haber, porque este mes hay que recuperarse un poco, pero pretendo hacer en el mes de octubre o en noviembre o en diciembre cuando toque, pero vamos, que voy a poner un contador, todas las suscripciones que están entrando de este mes pasan todas a ese sorteo, se haga este mes o se haga el mes que viene, y además no es presencial, ¿vale? Así que el día que se haga, no sé qué será porque están los precios disparadísimos. Pero sí, alguna cosita sortearé, hombre. ¿Cómo no? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo creo que me voy a quitar todo y me iré en pijama y listo. Porque vamos al pañón y poco más. Así me voy a ir, yo creo. Incluso si... Bueno, es que claro, aquí no voy a tener nada de Undersuit, ¿verdad? Pues mira, me voy con esto y un casco. Incluso demasiado bueno me parece ese casco para hacer esto, pero bueno. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Pues mira, este te lo llevas tú por la face también. ¿No? Por mi face, ¿no? Por la face. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene el tiempo y la paciencia para guiarme durante unos minutos para la introducción a este juego? No conseguí ni saber dónde estaba mi nave. Sí. Es el momento, de hecho, si quieres que hagamos eso. Porque ahora mismo estoy yo aquí parado. Vale, necesito saber
¿dónde estás? Que me lo describas de alguna manera. O si no, mira, hacemos una cosa. No sé hasta qué punto, es que claro, no sé hasta qué punto iba a poder funcionar eso. Mira, vamos a hacer una cosa, si te parece. Vale, vas a arrancar el juego lo primero, vale. Vale. Me tienes que decir dónde estás cuando arranques, ¿vale? Mientras voy yo aquí comiendo y bebiendo. Esto por aquí. Ya te digo que es el momento, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño tour tranquilamente, porque la primera vez es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Yo de hecho no llegué, se me ha caído la lata, creo. No llegué ni al hangar, ¿eh? La primera vez. Sí, es tedioso, es muy tedioso, muy tedioso. Cuando te acostumbras un poco y son zonas recurrentes, bueno. Pero yo hay sitios que voy que no suelo ir habitualmente y voy y digo, ¿y esto, tío? ¿Por dónde me meto? Veo un rato estos tutoriales. Sí, bueno, tú, claro, tutoriales hay 100.000, pero ¿qué es eso? Si nos dices dónde andas, tu ubicación, te puedo ayudar, más o menos. No son muy buenos, pero explican lo básico. Sí, yo vi uno una vez, gato de madre foca, tío. Tenía un vídeo así introductorio que dije, oye, pues está guapo esto, tío. O sea, está bien, ¿sabes? Para alguien que entre nuevo, le hace la paña. Pero no has pasado ningún enlace, gato. O estás buscándolo. Digo, yo me sé algunos también. Lo que pasa es que es eso, si nos dicen más o menos dónde estás y demás, te podemos guiar in situ. Más fácil, ¿sabes? La unidad tiene mejores tutoriales. El problema es que se queda obsoleto debido a los cambios. Es que eso es. Por eso no le he pasado el que te digo. Porque eso a lo mejor lo vi hace 2 años o por ahí. O año y medio. Pero aún así voy a buscarlo, tío. Que por lo menos saber salir de donde naces y tal. Es que lo mejor sería eso. O directamente decirme que me digas dónde estás y hacer yo lo que estés haciendo tú, exactamente, ¿sabes? A ver. A ver si hay alguna de 2022. De alguien así que conozcamos. Bueno, hay uno de Diem. Hay uno de Diem que no está mal. Y hay otro de Punto de Salto. A ver el de Punto de Salto. Este. Ah, sí, sí, mira, este de Motoko está bien, por ejemplo. Mira, te paso ahí uno, Sogan. Sí, sí, tú tranquilo, o sea. Lo último que tienes que tener es estrés con el juego este. Mira, ese vídeo está guapo. Y este también está guapo. Además, este tipo me cae bien, el tal Diem. Este no para por aquí, al menos no con la comunidad de SC como tal, ¿no? Al menos que yo sepa, ¿eh? Igual está todos los días en directo con SC, pero no creo. Porque si no, lo conoceríamos ya. O sea, estaríamos conversando y tal, ¿no? Algún lazo habría. Pero vamos, el tipo este le mete a Star Citizen bastante habitualmente y hace vídeos decentes. Un chaval que me cae bien. Y explica prácticamente todo, ¿eh? Lo que pasa es que te tienes que centrar y... Mira, explica hasta lo de los paquetes. Te tienes que centrar y verlo activamente, ¿sabes? Quedarte con la copla de lo que está haciendo. Porque si lo pones así como de fondo y tal, igual te enteras de dos cosas. También te digo, por otra parte, aunque ese sea el caso, da igual, porque lo que no te enteres ahora ya te enterarás mañana, que esa es la gracia, ¿sabes? Yo sigo aprendiendo. Buenas, Tito Jim. Buenísimas tardes, tío. O Seven. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Estamos aquí hablando con Sogan, que se ha pillado el juego hace poco y está un poco confuso. Pero ya ha estado por aquí, o sea, Sogan no es que sea nuevo, digamos, que haya entrado por primera vez en su vida a Twitch ni al juego, sino que está ya, que dice, voy a meterme manos a la obra con esto. Vale, me iba a ir, no me tengo que ir para afuera. Que me desconcierto. Vale, ahí está. Voy sin casco, pues mal. Voy para afuera. Y voy con la lata en la mano, la lata desaparecida, vale. O sea que me van a dejar beber, finalmente. Bien. Hola, ¿me dejáis salir, por favor? Vale. Bueno, excepto alguna cosilla de estas. Venga, bebe. No está bebiendo, tío. Excepto algunas cosas de estas, no está yendo mal hoy, la verdad. Pero me gustaría que bebiera. No bebe. En primera persona bebes. Tampoco. Se ha gastado del todo. Entonces. No sé si se ha llegado a beber esa lata al final o no. Se supone que sí, porque me ha quitado la sed. Pero es un poco confuso. No obstante, da igual. Me voy a poner esto, no sé para qué. Pero me lo voy a poner. Como no sé dónde voy a acabar aterrizando, me voy a llevar el casco. No vaya a ser que luego tenga que hacer lo típico de salir de la nave corriendo antes de ahogarme. Sí, y yo no participo. ¿Qué te parece? Sí, va a haber sorteo ahora, Tito Jin, cuando vaya a terminar, ¿vale? Lo iba a hacer al principio, pero es que esto es la hostia, tío. Porque sois tan imprevisibles como yo. Igual que yo de repente estoy en directo, vosotros de repente se meten aquí 20 personas, tío, como que no hay nadie, ¿sabes? De hecho, tengo una media súper rara, porque como hay días que pasa mazo de peña y otros días que no pasa, pues a lo mejor más de... O sea, pasar en total sí, ¿no? Pero me refiero de media de espectadores hablando y tal. Hay veces que no pasa a lo mejor de 10, imagínate, o de 6, o de 20. Luego de repente un día, 40 personas, y dices, ¿pero esto qué es, tío? Y luego como haya raids y tal, ya es la locura máxima. Entonces, claro, es todo súper oscilante. Pues hay días que no hay nada en especial. Y antes de arrancar hay 20 personas, o 10 personas, o 15. Entonces digo, joder, digo, pues voy a poner el sorteo al principio, en vez de ponerlo al final, lo típico, ¿qué tal? No, que se hace en plan marketing un poco, ¿no? Que no lo... Cuidado que se me va la Gladius al final. Que no lo critico, pero que ya me entendéis, ¿no? Que es en plan, venga, hacemos el directo y luego al final el sorteo y tal. Que es como el orden más lógico, ¿no? Al fin y al cabo, casi la gente se quede y todo. Pero como a mí me es indiferente eso, digo, pues hago el sorteo según empecemos. Pero claro, está Gato Malandra, que no lo quiere, que ya lo tiene, ¿no? El presente que se sortea. Y luego CSR, y como ha visto que no había peña, claro, digo, CSR, y te lo llevas tú, tío. Pero no estaban, le ha dado cosas hasta hacer el exclamación play, tío, de lo tempranero que era esto. Y luego había dos personas por ahí sin identificar, que tampoco han llegado a identificarse para el sorteo. Así que digo, ojo, esto es la hostia, tío. Cuando no dan nada, viene todo el mundo. Luego, en mi canal es el mundo al revés, tío, completamente. De hecho, la gente que está por el canal como tal, porque nos lo pasamos bien y eso. Pero digo, joder, chaval, es el mundo al revés. Nada, voy a ir haciendo cositas de estas. Subimos repu. Y nada, he hecho un par de bunkers que han ido bastante bien. En cuanto a rendimiento y demás. Así que guay. Y ahora vamos a ver si nos pegamos, pero me voy a dejar un poco. ¿Qué se sortea? La skin
Sunwave, ¿no? Se llama. La que es como café con leche. Mira, te la voy a enseñar. Ah, vale, digo, joder, no se carga. Claro, es que cerré el navegador para ahorrar recursos. El que muestro, que es este. Y claro, no se veía nada. Dame un second y lo verás. Ahí está. Esta es. Está actualizando SC. Sí, ha habido unos parches, Sogan. Ha habido parchecitos, tío. Ha habido ahí fixes de estos de emergencia, ¿sabes? Sigue pasando lo de la cúpula, que se abre y se cierra cuando hago alt tabulador. Bueno, vamos a ver dónde está el amigo. Aquí, para ser exactos. No está aquí. Vale, pues vamos a saltar a la zona. Y no creo que tardemos mucho en encontrarlo. No sé si me va a dar el Quantum para tanta movida, la verdad. Sí, debería ser. Mola, pero yo no tengo la 100i. Hombre, si quieres participar, participa, y si algún día la tienes, yo qué sé. Es que es el que queda realmente. Es el que queda. Se sorteó una que se sorteó una Multitool Black Cherry, que está guapísima. Y se sorteó, que esa es exclusiva, que fue esa salió cuando salió Horizon. Y luego lo otro que sorteé fue una Copernicus Paint, que esa sí que tuvo bastante éxito porque la Avenger es súper querida y la tiene todo el mundo, o al menos mucha gente. Entonces la Copernicus Paint sí había un montón de interés también por pillarla. Y esta, yo que sé, que es un sorteo, o sea, yo lo pongo ahí. Si no le quieres dar admiración, yo que sé, es en mazo de canales. Yo estoy muchas veces y yo ni participo ni nada. O a veces participo por darle vidilla a la cosa y tal. Pero que tampoco. Yo qué sé. Es un regalito, tío. ¿Sabes? Mira, no llego ni de coña, como era de esperar. Sahur L4. Me he flipado completamente. Porque es que está lejísimos. Tendría que saltar en cualquier otra, en Mercury o lo que sea. Y cuando esté cerca ya sacar la Gladius. Porque pensé que me la iban a dar cerca y me la andan Crusader. Esa me la enseñó Roy. Claro, salseo bueno. Sí, si es por. Yo qué sé. No sé qué, tío. Peña que se tira el rollo y participa. Ese es de la comunidad en concreto. Objetivo de esos de la comunidad. Y claro, iba a streamear 2 días seguidos. El segundo no pude. Estaba al 80% y al día siguiente caducaba. Entonces digo, no lo voy a revolver. O sea, no voy a devolver la pasta. Ni voy a volver a poner el contador ni leche. Digo, la sorteo ya porque se ha llegado al objetivo de sobra. Y si hubiese llegado de sobra. Ahí está, es el nuevo, tío. Es el nuevo. Vale, yo creo que repostando aquí a lo mejor sí llegaría, pero. Hombre, en teoría hay casi la misma distancia, ¿no? Que de Hearthstone a Hur L4. Así a ojo, digo, hay un poquito más. Igual sí llego, el problema lo tengo después, porque este tío se va a mover. Vamos a ir por partes. Vamos a repostar aquí primero. Entro en la primera opción, Persistent Universe. Sí, exactamente. Lo otro es
un modo, el Space Marine, es un modo FPS multijugador, que hay un par de mapas para pegar unos tiros y tal. Y el Arena Commander es de combate con naves. Una arena de naves, ¿no? Un espacio reducido. Y reducido entre comillas, ¿vale? Son tochos los mapas, pero vamos, que tienen límites. Y ahí se mete la gente a zurrarse. Yo antes entraba mucho, pero como no va fino, tampoco quiero entrenar una cosa que no me vaya a servir, ¿sabes? Hay mucho máquina y ahí es el mejor sitio para aprender combate. Pero ya te digo, últimamente me da bastante pereza. ¿Se puede jugar o va como el orto con el free? Dice Tito Jim. Pues a mí me está yendo bien, tío. ¿Qué te parece? Bueno, yendo bien, teniendo en cuenta estas cosas que te dejan lejísimos de las estaciones y tal. Cosa que me molesta bastante. Pero yo no he tenido ningún problema, excepto a los 4 segundos de arrancar, que me he hundido en la Redeemer. De esto que no hay colisiones y te caes dentro de los sitios. Y ya está, ¿eh? Por lo demás, bien, he hecho dos bunkers y bastante finos. La verdad. Teniendo en cuenta eso, que disparas y los enemigos tardan un rato en morir y luego se desplazan, una vez muertos, se desplazan por el suelo y ese tipo de cosas, que son de esperar. Pero por lo demás, bien, ¿eh? O sea, lo usual es comer 30k a tope últimamente. Pues genial, sí, no lo dudes. El viernes pasado, vamos, lo que es el fin de pasado, no pude hacer nada, tío, de lo mal que iba. Así que tan contento, macho. Dentro de lo que cabe, no me quejo. Me quejo eso de que lo de las estaciones, esto es un lío, tío. Desde que son varios puntos. ¿Qué se supone? ¿Qué es esta cosa de aquí? Es un lío esto, tío. No me aclaro nada, tío. Sí, lo raro es que vaya bien, sí, claro. Yo he visto gente hoy mismo jugando y sufriendo, tío. Rato antes de abrir, he visto ahí... ¿A quién vi? Vi a Salty Mike un rato. Está demasiado lejos ese tío, me da esta pereza. Y eso, y se ha salido, vamos. Ha hecho un par de misiones y ha dicho hasta luego, tío. Ha dicho paso. No sé dónde está la estación, ¿eh? No sé si va a estar ahí en ese manchurrón. Pero es súper confuso esto, tío. Porque no es esa a la que voy. Que es lo peor de todo, ¿eh? Ah, sí. Ah, no. Si es que está al lado, ¿ves? Yo quiero ir a esta. ¿Y esta dónde está, tío? Aquí. Ah, mírala. Oh, menos mal. Digo, ya me pierdo en el cinturón este. Bueno, no sé si llega a ser... No sé si llega a ser cinturón esto. No. Pero bueno, hay muchos asteroides. Lo mismo me da. Que me ponga aquí a hacer el mongolo mucho, al final me choco. Pues ya te digo, muy bien, ¿eh? Muy bien en comparación al fin de semana, sin duda, tío. Tengo que coger el coche ahora. En 30 minutillos me da tiempo a llegar a casa para el sorteo, sí. Mucho más no, porque mañana trabajo y tal, quiero cenar después y tal, pero sí, va a ir con calma la cosa. Te da tiempo. De hecho, debería cambiar el título.
Please proceed to assigned landing bay. Que parece que ya ha sido el sorteo. No, no, va a ser. Vale, esto lo voy a dejar tal que aquí y nos vamos. Fino, fino, ¿no? A ver. Bueno, no. Uy, uy, uy. Justo estoy diciendo que va bien. El lagazo ese no ha sido el directo, ¿eh? No se puede elegir el nombre del avatar. Te llamas como se llame tu cuenta. Shogun. ¿Ves esta peña que está aquí? Todos estos, así es como se llaman su cuenta. Si le das al F1, te va a aparecer esta pantalla, que es el Moviglass, que es como un reloj que te genera una pantalla, ¿no? De realidad aumentada y tal. Bueno, realidad aumentada en realidad, ¿no? Es como un holograma, mejor dicho. Entonces, aquí arriba te dice cómo te llamas. Cuestión. No sé si en alguna parte de la web se podría cambiar, porque claro, yo soy comandante Espacio Galaxia y sin embargo mi cuenta es comandante-galaxia. Por eso ahora ya me quedo con la duda, tío. Ahora ya me quedo con la duda, no sé si alguien lo sabrá. Me dice Select System, sí, eso es para nacer. O sea, para ver dónde naces por primera vez. Si pillas... Sí, yo sinceramente no te lo sé responder eso porque fíjate en mi pantalla. ¿Ves que pone comandante espacio galaxia y luego pone comandante guión bajo galaxia? Comandante guión bajo galaxia, si tú me fueras a pasar dinero, por ejemplo, in-game, es lo que tendrías que escribir. Pero... ahora dudo, tío. Ahora dudo, tío. Sinceramente, ¿eh? Ahora dudo, ¿dónde se hacía eso? ¿Eso se podía hacer? No me suena. O sea, yo jamás he metido nombre escribiendo dentro del juego. Eso te lo garantizo ya. ¿Vale? Eso garantiza. Sistema solar, solo hay uno por ahora, Soan. Sí, bueno, hay un sistema y hay varios soles. O sea, hay. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero vamos, hay planetas y lunas, básicamente, ¿no? Así en resumen. Y un sol, ¿no? Que es Stanton. Entonces. Área 18, como dice Tito Jim, está más o menos en el centro de todo. Está aquí. Es esto de aquí. Entonces desde aquí vas a poder moverte a todos los puntos. ¿Qué pasa? Que tienes de todo aquí, tiendas y demás. Pero es súper farragoso moverse porque es la primera vez. Tito Jim, es la primera vez que se va a meter ahí. Entonces, es muy recomendable ArcCorp ahora mismo porque Crusader y Microtech están muy lejos. Sí, bueno, fallo técnico, pero ya sabes. Yo creo que ArcCorp... Sí, yo cogería ArcCorp, Shogun. Y te puedo ayudar, tío, en la medida de lo posible, ¿sabes? Dentro de lo que cabe. Vamos a hacer lo que íbamos a probar antes, que es repostar aquí y ver si puedo llegar de un salto. Y cogemos al tipo ese. Y si está demasiado lejos, pues pillo Mercury. Pero solo me da una opción de spawn. Un sitio te tiene que dar. ¿Qué sitio te da? Stanton System. Eso seguro. Dale a Stanton System. Y ahora se te van a desplegar otras. ¿Verdad? Le das a Stanton y hace plip, plip, plip. Y te sale otro emergente, otro menú emergente. ¡Ah! Ahí está, ahí está. Veo que has dado con ello. Efectivamente. Ahí lo llevas. Y ahí eliges área 18.
O sea, lo de elegir sistemas se supone que en un futuro habrá varios sistemas. Vale, no voy a decir ni cuántos ni nada, porque esto, vete tú a saber cómo acabamos. Vete tú a saber. Pero bueno, va a haber varios. Entonces, como va a haber varios, te dejan la opción. Al principio te dice, elige sistema. Pero solo hay uno. O sea, no hay pérdida porque solo hay uno, básicamente. Esto por donde está la puerta, aquí detrás estaba, ¿eh? Sí, vale. Así que... Best. Coge Best, por ejemplo. Puedes coger Best o puedes coger EU, por ejemplo, ¿vale? No sabemos dónde te va a llevar. La gente dice que elegir EU es mejor que elegir Best. EU o donde estés, ¿no? Pero ya me entiendes. La que te pille más cerca. Yo pongo Best normalmente y a veces va bien y a veces va mal. O sea que por eso no me preocupo mucho. Vale, es que este pavo está lejísimos y parece que sigue lejos, ¿no? No se ha movido mucho. Este tío está aquí. En teoría llego. En teoría llego. Si no me da mucha guerra. Da igual. Si te va mal, te cambian luego de server. Claro, es que es eso. O sea. No hay problema por eso. EU, el que me digas, pues coge EU. EU o Best. EU o Best. Y tan feliz. Voy a minimizar aquí el OBS, que me está renderizando todo el directo. Y así aligeramos un poco de carga. Ahí está. Cargando. Vale. Cagando también. Cagando ya te cagarás, Soan. Cuando empieces a comer algún que otro bug que te saque de quicio. Pero bueno. Cargando, vale. Pues cuando aparezcas... Cuando aparezcas, le das dejas la Y pulsada, ¿vale? Cuando estés, vas a aparecer en una cama, tumba. Eso lo primero, ¿vale? Vale, voy a intentar una cosa que no he hecho nunca, ¿vale? Porque ahora son justo y media y puedo medirlo. Vale, Sogan, no sé si me oyes o no. Ahora mismo, porque lo que he probado ha sido un... O sea, yo tengo los anuncios mínimos, ¿vale? Que se pueden tener. Pero he lanzado uno a propósito. Ah, vale. He lanzado uno a propósito para que la gente que entre al directo no se coma el puto anuncio ese que sale cuando entras a un canal directamente, ¿vale? Entonces, a cambio de poner yo un anuncio a mano, me quitan eso durante media hora para toda la gente que venga nueva. Entonces, como estamos en un salto cuántico y tal, te puede que te haya saltado un anuncio o no, por eso decía que si me oías. Pero bueno, ya ha terminado, era corto. A lo que voy. Para los FPS, depende de tu resolución. ¿Vale? Yo normalmente, el mío es de 4K y lo tengo a 2K. ¿Vale? Precisamente por eso, para que así durante el stream vosotros lo veis más fluido, ¿vale? Porque yo si estoy a 4K más el stream no lo veis fluido. Que se suscriban, cojones. Sí, claro, eso por supuesto, Sogan. Pero bueno, yo lo hago como un bien para todo el mundo y que luego la gente, después de haber disfrutado o aprendido o nada, o simplemente haber usado el chat ahí para decir unas paridas y tal, o un comentario, lo que sea, una vez que lo han aprovechado y se lo han pasado bien, ya que se suscriban. Ya, por eso. Yo ya te digo que tranquilamente y estoy tan a gusto con 9 como ahora, como con, yo qué sé, si entran 60 o 70, o llega una raid tocha o lo que sea, yo estoy encantado igualmente, ¿vale? A lo que iba,
Esto es una de las cosas que dicen que más consume, ¿vale? Planet Volumetric Clouds. Esto, si ves que estás muy, muy, muy mal en la zona de Horizon, ¿vale? Ahora estás en área 18, pues cuando vayas a Horizon, te recomiendo que vayas, de hecho, hay unas nubes que son rosadas y esas nubes básicamente se gestionan con este medidor de aquí. Si las quitas directamente lo notarás y si las reduces a medium también. Luego, todo lo que pongas aquí alto o bajo, aparentemente debería funcionar, es lo que diría la lógica de cualquier videojuego, pero en este no. O sea, a mí me ha pasado incluso en otro ordenador que usaba anteriormente, un portátil, que lo uso también ahora, pero quiero decir para jugar. Yo lo ponía en Very High y tenía más FPS que en Low, ¿vale? Porque no está optimizado. Entonces puede haber cosas así, ¿vale? Lo que quitaría sí o sí es esto de aquí, el Field Grain, ¿vale? Y luego la aberración cromática y el sharpening, esto, si lo quitas al máximo, no te va. O sea, no visualmente no es ninguna pérdida y vas a ganar FPS para aburrir con esto de aquí. Tienes que quitar este, este y este. Si ves que lo necesitas, si no, no. Luego el Field of View, cuanto más lo bajes, mejor para los FPS también. Pero tu modo de juego o lo que envías a Twitch. No. Twitch, yo en Twitch no he hecho nada. Te estoy hablando de la resolución que pongo cuando estoy en Twitch, porque necesito cargar OBS también. O sea, estoy consumiendo más recursos del PC. Simplemente por eso, pero tú si no estás conectado ni nada, pues no te tienes que preocupar por eso, ¿vale? Pero tú prueba, sobre todo tienes que probar. Pero unas veces te puede ir bien una configuración y otras veces no, porque depende de la zona. O sea, tú ahora mismo donde estás, en área 18, es un sitio que está lleno de detalles por todas partes. Hay NPCs y tal, entonces te costará más ganar FPS. Pero luego cuando estás por el espacio, por ejemplo, vas tan a gusto, ¿vale? En una zona como esta que estoy yo ahora, ahí hay mucha más fluidez que en Crusader, que es a donde voy, precisamente. Las dos últimas no, en no, ¿verdad? Sí, efectivamente. La de abajo del todo lo que hace es poner una estadística del juego, poner un código QR y mediciones para que los desarrolladores que vean los directos y detecten un bug, o si quiero reportar un bug y mandarlo a la web, ¿no?, para que lo miren, pues esos son datos que les sirven a ellos, ¿vale?, para resolver los problemas y tal. Entonces no te hace falta ponerlo. Pero vamos, cuando veas un montón de movidas arriba a la derecha de alguien que esté jugando, es eso, que lo tienen activado. Este tío, no sé si está a la deriva o dónde está. Pero vamos a ir a por él, pero ya. Pero hay que ir así. No podemos ir de otra manera. Igual no podemos ni volver, ¿eh? Esto es misión suicida. Pero vamos a ver dónde está Mr. Murder y a ver qué nave lleva y qué nos encontramos. Porque este es humano. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos. A ver si tenemos combate o qué. A ver si es un jugador asequible o es un asesino y nos revienta. ¿Cómo es la tercera persona con el F4? Perdón, nada, tú pregunta. Sogan, te he dicho que es tu momento de hincharte a preguntar. Porque yo me he visto en tu lugar y sé lo que es. Entonces, cuando antes arranque la gente nueva, que pueda empezar a moverse sola, entre comillas, ¿no? O al menos lo básico, mejor. Yo, por ejemplo, tengo una Prospector, tío, que me pillé in-game. No sé, hace ya tiempo. Y la he pillado para eso, para algún día que me dé me pongo a minar. Que lo he hecho muy, 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 muy pocas veces y hace mucho tiempo. Entonces, claro, yo cuando me ponga a minar voy a estar en pelotas igual. Y será al revés, preguntaré yo a la gente, oye, ¿y esto? Siempre estamos ayudándonos, que es la gracia de esto. Pero en general, hay, ya te digo, un montón de
un montón de gente que se pasa por aquí habitualmente, por Twitch. Y estemos en este canal o en otro, donde sea, siempre estamos echándonos un cable. Velocidad segura. Este tío, no sé si le voy a pillar de marrón, porque a lo mejor se ha ido a algún sitio y ha dicho yo dejo aquí la nave y tal. Vale, está en el baño. Sigue sin moverse, es que me intriga, voy a ir a toda leche. Lo que hay al lado, no sé si es él o es un acompañante, ¿veis? Que se ve ahí el triangulito. Como va esto tan mal en cuestión de sincronización y tal, no sé si es este a por el que voy realmente y esto en la zona. Yo diría que sí, que es este tío. Pero es que este es otro, ¿ves? Es a lo que voy. Es a lo que voy, tío. Es un poco raro esto. Estoy pensando, estoy barajando opciones. Porque claro, igual si miro el mapa, resulta que ha vuelto a saltar, ¿no? Es que me lo marca ahí. Me lo marca ahí, pero no es este. Estoy con la intriga, ¿eh? ¿Cómo salgo de la habitación? Dale a la I. Una vez que te hayas levantado, tienes un pulsador verde al lado de la puerta. Tienes que pulsar la F y con la F pulsada, clicar en el botón. Ya sé que es antiintuitivo de cojones, pero así decidieron hacerlo. Por aquí no. No parece estar, ¿eh? Cuando lo consigas me lo dices. Y si no lo consigues también. Aquí no hay ni el tato, ¿eh? No sé si estará bugueado esto o realmente está metido ahí dentro, es que no sé. Esa reclaimer ahí con los escudos bajados. Ese comandante Galaxia, ese Cristo, ¿qué tal? Saludos, ahí, ahí, ahí. Larga vida y prosperidad, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí probando esto, tío, y de momento no me he comido ningún 30k ni nada, tío. Y luego sorteamos la skin, la Sand Wave, ¿no? Creo que se llama. Para la 100i, esa no sé si la tienes. Igual sí, porque está hace tiempo que la daban, a ver. Esta. ¿Sorteo hoy? Aquí. Sí. Lo iba a hacer al principio, pero bueno, tampoco había mucha gente. Y encima Gato, que estaba, era de los pocos que estaban al principio, ya la tiene. Y CSR me ha dicho, sorteala luego al final mejor. Déjate de historias. Digo, pues venga, te hago caso. Ya estoy aquí tabulando, a ver si aguanta esto, que parece que sí. Es que el fin de pasado tuve problemas, tío. No pude llegar a emitir. Porque iba el juego fatal y hoy está aguantando lo que le eche, tío. Entonces nada, se supone que tengo una bounty que está en esta zona. Es este tipo. Mr. Murder, pero cuando llego no hay nadie, tío. Y hay por ahí varada, o da la sensación de estar varada la reclaimer esta con un tal Anson Suda, que no sé qué hace aquí quieto. Ahora ya parece que sí que tiene escudos.
Y no sé, tío, estoy confuso. O sea, ¿qué hace este tío aquí en medio de la nada? ¿Y dónde está el de la bounty? O sea, son mis dos preguntas. No sé, dámela y así la tengo seguro. Pues Cristo, ahora no tienes que hacer nada, tío. Simplemente participar. De hecho, se va a hacer a las 8:15, 8:30 o así será, ¿vale? Mía, dice. Al final sí, mejor. CS Roy manda, me alegro, pues. Sí, al final es lo que estaba explicando antes, tío. Que el rollo en plan marketing y tal, ¿no? Y atraer gente y tal. Pero como me es tan indiferente y era un... Eso, quiero decir, que me da igual tener más gente que menos. Y menos por regalo, o sea, si se mete la gente solo por eso, peor todavía. Pero que como era de los de... De los desafíos de comunidad, estos con puntos y tal, y ya el último día estaba al 80 y mucho y caducó, pues digo, ya para no reabrirlo, directamente lo sorteo, ¿sabes? Porque si hubiese llegado de sobra. Así que no sé si liarme a tiros con el otro o buscarme otra bounty, tío. Este tío es que no sé qué hace aquí, no sé ni siquiera si es un... Si es un jugador, tiene pinta de NPC, no sé. ¡Ay, ay, ay! Gracias, tío. Es verdad, estoy tonto. Estoy tonto, tío. Gracias, no me he dado cuenta, tío. Y eso, que este tío es un NPC. Y tengo que cargarme, en teoría, a este. A Mr. Murder. Y no está Mr. Murder, tío. He saltado hacia aquí en su busca. Y no está, tío. No sé si es que está buggy. O que el tío ha saltado y no refresca. O que ya no está en el server. Y se ha quedado esto pillado. Voy a mirar la misión, a ver. Sí, efectivamente. Encuentra y neutraliza a Mr. Murder. Pero claro, encuentra... Entonces, claro, si tú llegas a un sitio de una bounty y no hay nada y hay aquí una reclaimer sospechosa únicamente, ¿tú qué harías, tío? Blanca, no roja. Si estuviera rojo este, ya lo hubiese atacado hace un rato. Entonces, no sé, es un dilema existencial esto. Entonces, no sé si buscarme otra, liarme a tiros con este, a ver cómo reacciona. A ver. Tampoco es que tenga nada por aquí interesante, porque claro, estoy en medio de la nada ahora mismo. Y claro, en cuanto dispare a este van a poner criminalidad, pero vamos, más pronto que tarde, ¿no? Yo creo. Pero es que claro, tampoco sé si está dentro de esta nave, porque me lo debería marcar, ¿no? Es que es muy raro. ¡Yeah! Dice Sogan. Ahí está. Volví. Ahí está, gato. Bienvenido de nuevo. Has salido de la habitación. Fantástico, fantástico. Pues se hace así como te he dicho. Pulsas la F. Y luego con la F pulsada ya te sale el puntero y ya puedes apuntar y clicar donde quieras. En las naves va igual, ¿vale? Mira, ¿ves? Le doy a la F y ya puedo clicar por aquí, lo que sea. ¡Qué torre! Que me choco sin querer. Entonces, a mí esto me mosquea mucho, sinceramente. Esta nave aquí, no sé... ¿A cuento de qué? Entonces, si estuviera la puerta abierta esa, que parece que sí. Sí, vamos a entrar. Está este tío dentro, ¿no? A lo mejor. No, es que pone 10 kilómetros. Voy a bajarme. Esto pinta interesante, pero claro. Digo, voy a hacer bounties. Vengo en pijama, no tengo ningún arma. Ni nada encima. Ahora mismo. Ni siquiera he metido una en la Gladius. Pero es que me apetece entrar aquí dentro, tío, por curiosidad. Y eso está abierto, ¿no? Parece. Yo creo que me voy a meter en plan explorador, ¿eh? A ver qué nos encontramos. Sí, vamos a hacer eso.
vamos a hacer eso. Estoy demasiado cerca, o sea, si el tío ahora se moviese, me llevaría por delante. Me voy a quedar tal que aquí. Es súper arriesgado, pero así nos reímos un rato. No llevo armas, ni llevo nada, ¿eh? Si hay un tío, lo tengo que noquear por la espalda o no sé qué voy a hacer. Pero ahí vamos. Dime que esto se va a abrir. Vámonos. Vámonos. Uy, 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 uy. Aquí mandanga, ¿eh? Aquí mandanga. Dime que tienes algo que te pueda lootear. Hazme el favor. Vale, para empezar. Vale, el casco, ¿no? Lógicamente. Para empezar ya tenemos equipación. Vale. Hostia, da respeto esto, ¿eh? Vale, ahí no hay nadie, no hay pies. No hay pies de nadie. Estoy fuera en las terracitas para ir a mi nave. Vale, tienes que caminar hasta... hasta donde pone Arcor Plaza. Tienes que ir mirando los carteles, ¿vale? Si vas caminando siempre recto hasta que no puedan más, lo encontrarás. Arcor Plaza. Y desde ahí vas a tener que meterte en el metro. Pero primero llega Arcor Plaza. O sea, date un pirulo por ahí y te ubicas. Vale, esto es una de esas que te dan códigos, ¿no? Pero a ver si la puedo coger, ¿vale? ¿Qué dice? Everybody. Vale, un tal Devins la jodió, ¿no? Dicen, literalmente, ¿no? Nos ha jodido, ¿no? Mejor dicho. Vale. Vale, sí, que ha establecido una nueva política porque el tal Devins este la lió, ¿no? Vale, el caso es que hacen falta varios códigos, ¿no? Asegúrate... vale, de que no le pasa este código a nadie, ¿vale? Este es el último, 1158. Vale, esta movida se puede guardar, en teoría. A ver si soy capaz, ¿vale? Porque me tiene que salir esto. Vale, Store. Acabo de oír una puerta a mi izquierda. He sido yo solo, vale, fantástico. Pues vamos a investigar esto, estoy flipando. Esto no lo he visto yo nunca, ¿eh? Una reclaimer así. No sé si será de una misión de alguien o a cuento de qué, pero bueno, mira, echamos un ojo. Es entretenido esto, me mola. Da miedito. Tiene ahí suspense. Y para ir a mi nave, eso, ya te digo, Sogan. A la placita. Bien, he entrado, vengo de allí y seguimos a izquierdas, ¿vale? O sea que vamos para allá. Esto nada. Esto sí se puede abrir, ¿vale? A izquierdas siempre. Esto dos fiambres y basura. Bien, 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 bien. Vamos a ver, dime que tienes algo, tío. Ahí hay un arma en el suelo, vale, fantástico. Fantástico, vamos mejorando. Vale, y ahí hay hasta un pico ahí. No me puedo agachar y diréis, ¿qué hace este imbécil? Pues es que no agacha bien. Eso sí que me lleva pasando un rato. Que no se agacha bien. ¿Esto qué es? Las piernas, ¿vale? Aquí hay un pico de Celebration. Celebration. A ver si va a estar esta nave llena de picos, ¿eh? Como la cueva esa. Y hay un easter egg o algo de eso. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Estoy en Arcor Plaza, vale. Ve al metro. ¿Ves que hay un metro?
una entrada como de metro con escaleras hacia abajo, como amarillenta, naranja, mejor dicho. Este pico con el gorrito y el y la tabla de snow no lo había visto. Vale, esto no es nada. Esto no es nada. Esta nave mola un montón por dentro, ¿eh? Es muy alien. Me recuerda, tiene cositas así como de la Nostromo. Como esto de aquí, por ejemplo. Se nota la influencia un huevo. Vale, pues volvemos. Esto era la salita de antes, ¿no? Que aquí están los baños, ¿verdad? Vale, ok, pues es, me oriento. Vale, vamos a abrir aquí. Ok. Esta silla... no sé qué hará. Imagino que aquí te saldrá una pantallita, ¿no? Para un escáner o algo de eso, pero no estoy puesto en la materia, sinceramente. Esto no sé qué será. Algún cultivo que tienen ahí. ¡Calla, calla! Que yo me hice a Ellen Ripley y no me deja ponerle el nombre. ¿Qué dices, tío? Pues pecado, pecado, pecado. Pero es porque no te llamas tú así. Porque no te llamas tú así, tío. Pues sí que tiene todo el rollo. Tiene todo el rollo alien esta nave completamente, vamos. No se parecen, pero tiene esa influencia, ese regustillo. Vale, somos vampiros todos de momento, así que no nos reflejamos. Esto tiene interactuación en teoría, pero no, no me sale el menú. Ah, vale, o sea, fijaos, esto es buenísimo, me encanta, por eso... el tipo de menús emergentes este siempre, siempre me quejo y me parece que no vamos a buen puerto jamás con esto. Porque es que fijaos, o sea, está señalada esta puerta, que en realidad es esta la que está señalada, ¿no? Pero teniendo esto señalado, si clico aquí, como el menú aparece aquí, me cierra esta. Es que es la hostia, tío. Entonces esta puerta se marca, pero no tiene nada para interactuar. Así que nos vamos. Vamos a ver, venimos de aquí, con lo cual ya nos toca movernos. Esto será para bajar, vale, nos movemos a derechas ahora, ¿vale? Vamos a ver si tuviera este tipo alguna movidita por aquí, nada. Vale, pues nos vamos a derechas. Y no nos dejan, ¿no? Aquí nada, ¿no? Vale, pues vamos abajo. Aquí es donde sale el alien, el xenomorfo. Entonces venimos por aquí y tenemos que una subida que no sé si es al mismo sitio. Así que vamos a coger la escalera lo primero para comprobar si nos lleva a otra zona. Vale, es la misma que está justo enfrente, vale, tal cual. Tal cual, tal cual. Perfecto. Esta nave me subí una vez en una IAE. Lo típico, ¿no? Que la puedes alquilar y tal. Y no tengo ni idea, ¿eh? De cómo es por dentro. La vi en su día, pero lo que es la distribución y tal, no la conozco. Así que estoy aquí redescubriendo. Vale, pues abajo no hay nada. Ya pillé el metro y fui a otra parada. ¿Y cómo se llaman las paradas? Hay una de ellas que te va a permitir llegar al Spaceport, ¿vale? Tienes que buscar Spaceport. Si donde has llegado no es el Spaceport, pues o te montas en dirección contraria o te montas otra vez en la misma dirección. Vale, con esto salimos fuera, ¿verdad? Vale, o sea que en esta nave no hay nada más, parece. Me gustaría llegar al puente,
Porque alguien tiene que estar aquí a los mandos, ¿no? ¿O qué? O están todos muertos. Ahí está mi Gladius. O a lo mejor tiene varias entradas y tengo que salir en Eva. A ver, es que no sé qué me proponen aquí con esta Redeemer, porque ya os digo que no es de una misión mía, ¿vale? Siempre miro iluso de mí como si fuera a ver algo, ¿sabes? De que saltara por aquí y tal, pero no, no hay nada. No es el Half-Life esto. Vale, sí, pues voy a salir en Eva y... ya está, no sé qué encuentre por aquí la manera de salir o de dar la vuelta. Tendremos que ir en Eva para continuar. Vale, vamos a ver si nos encontramos con alguien aquí. Por ahí vamos al puente, ¿vale? Y estas escaleras que suben. Una flechita aquí. Vale, yo creo que esto va a tener que ver con el puzzle de la tablet. Azul es la que te lleva al spaceport. Y cuando sales del metro, toda a la izquierda hasta las consolas. Ahí está. Por aquí no hay más tablets. Vaya panorama tienen aquí, ¿eh? Aquí se ha liado gorda, gorda. Plasma Boost. Vaya, vaya. Vaya extracciones de órganos le han hecho a alguien aquí. Esto está fregado, por lo menos. Los cubos están limpios. Pero el resto... muy gringes todo, ¿eh? Hospital improvisado han hecho aquí. Esa flecha me raya mogollón, porque eso es que hay algo aquí. Pero como puede que haya venido otro jugador antes a hacer lo que tuviera que hacer, pues no sé cómo interpretarlo, porque aquí no hay ningún sitio interactuable en teoría. Así que nos vamos a ir a la siguiente habitación. Vale. Voy a subir por aquí o puente. No sé si... venga, sí, vamos a hacer puente primero. Si le doy a send, lo envía desde aquí abajo, supone, que es lo que significa. Ah, no. Vale, 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 vale. O sea, es como que se cierra algo, ¿no? Es como si me hubieran empujado, para que me entendáis. Uf, qué maravilla, ¿eh? Fijaos en esto, no me digáis que no está guapísimo esto. O sea, graficardos. Graficardos de... vamos. De alto nivel. Vamos a ver. Scanning Station. Main Power Plant. La overcloqueamos ahí. A tope. No podemos, ¿no? Vale, este supone que soy yo, que son mis medidas. O algo así, o es que esto es de la nave en la que voy, claro, claro, sí, sí. Efectivamente, esto es del control de la propia nave. Vale, y aquí podría ver yo si hay algo roto, en teoría. Suponiendo que funcione. En teoría esto funciona, o sea, igual me la puedo hasta llevar, me estás diciendo. ¿Y ahora cómo salgo? Eso es importante, ¿eh?
Yeah, vale, lo han logrado, Soan, fantástico. Y cuando esté delante de la pantalla, pues eso, la F pulsada, clic en la pantalla y ya te saldrá tu lista de naves. Vale, pues vamos a dar un pirulo por aquí. Yo estoy, ya os digo, investigando esto. Estoy flipando con esto, la verdad. A ver los birpi de estos que tienen aquí montados. Esto es la torreta remota. Entiendo. ¿Esto es un railgun o qué es esto? Ah, missile launcher. Lo que pasa es que no sé si me cabe esto aquí ahora mismo. Sí, ¿verdad? ¿Se lo ha guardado o no se lo ha guardado? Sí. Pues esto está guapo, ¿eh? Ah, pero no lo puedo llevar a la espalda, ¿o qué? ¿Este arma de quién es? Esto, he cagado un arma de repente. A ver, a ver, a ver. Yo esto puedo hacer grab. Vale, y si ahora hago holster, lo tira, ¿o no? O lo llevo a la espalda. Se raya muchísimo. Me lo marca. Cuando lo cojo me marca el 3. A veces lo suelto y sigo marcando el 3. Pero bueno, yo esto imagino que no lo puedes llevar a la espalda, ¿no? ¿O sí? Nunca he visto este tan tocho, ¿eh? Estoy de descubrimientos hoy. Fíjate, tío. Madre mía, es enorme. Completamente, ¿eh? Fíjate. O sea, que este no me deja guardármelo, ¿no? Parece. Store. A ver, nada. Store is unavailable, vale. Bueno, pues... es que me gustaría disparar esto en algún sitio seguro. Si lo disparo ahí, igual reviento. Qué guapo, tío. Se ha oído algo por ahí, ¿eh? Bueno, pues muy bien, muy, muy divertido. Ascensor, ¿no? Vale. Una cajita que no sé si nada. Vale, pues me voy a meter por el ascensorillo ese o lo que sea. Aquí, ah, vale, que esto viene a ser nada. Y ahora supongo... Vale, aquí me dicen que llame, ¿no? Este, vale. Bien, pues vamos a bajarlo y me subo. Y en principio yo diría que está todo, pero yo no he visto... no he llegado a ver el puente. Vamos a ver. Go up. Aquí dice bridge hacia abajo, pero ese es el único puente. O sea, es que claro, está como tuneada, digamos, la nave, ¿no? Por pues está así como hecha polvo y todo el tema este. Pues claro, ya dudo, pero vamos, eso no tiene pinta de puente. ¿Y esto qué es? Torretita, ¿no? Mola esta nave, distribución un poco rara,
Para configurar el JAS tendrá que ser una locura, ¿no? Paciencia, sobre todo. Saber qué quieres hacer. Mira, te voy a enseñar cómo lo hice yo para no liarme la primera vez. La primera vez con los Virpil, claro, cuando tenía los T16.000 me tocó hacerlo también. Mira, yo me hice hojas de estas, tío, tal cual. Esto se encuentra fácil. De hecho, en el Discord, si te metes, que está ahí debajo, hay una sección para estas movidas. Y tienes estas plantillas, te las puedes bajar y tal. Entonces yo lo que hice fue... A ver... Si echo esto un poquito para atrás, ahí, mira, ahí se verán bien. Imprimí esto y luego tranquilamente, pues... Fui rellenándolo a mano, ¿vale? Todas las asignaciones que necesitas y tal. Y luego... ¿ves? Ahí me pongo lo que es cada cosa y tal. Y luego cuando lo pruebas, vas corrigiendo, ¿no? Dices, ahí va, pues... A ver. Resulta que recargar escudos me viene mejor ponerlo en este dedo que en este. O en esta posición, o en tal botón. Pues lo vas corrigiendo a mano sobre el original. Y luego cuando ya estás cómodo de verdad y te sientes seguro con todo, ¿no? Encuentras todo rápido, de manera intuitiva y tal. Pues ya te haces la versión a ordenador y luego te la imprimes y ya está. Es un PDF que tiene detrás de cada marca, de cada botón, un área para escribir. O sea, mira, acaban de quitar la nave. Desaparece la nave así por arte de magia y yo quedo ahí en medio de la nada, ¿eh? ¿Qué os parece? Menuda experiencia, ¿eh? Y ahora desaparece la Gladius también. No, la Gladius vuelve. Curioso, curioso eso, ¿eh? Sería de alguna misión. ¿Qué dice Party Disband? Nada, será de alguna misión y... El caso es que el tío al que buscaba no aparece. A ver, yo en el Elite Dangerous lo tengo por la mano. El tema que me mata a mí es el inglés. ¿Qué decirte a esto? Si es que te los tienes que aprender al final. O sea, me refiero, aunque sepas la traducción de... ¿Dónde estoy? Aquí. Aunque sepas la traducción de todo esto, tienes que saber qué es eso también. Porque el strafe sabe lo que es, ¿no? El strafe de toda la vida, ¿no? Eso desde el Doom, ¿no? Se lleva haciendo. Pero luego hay cosas, tío... Por ejemplo, el modo desacoplado. Claro, tú ves esto, decoupled. ¿Qué cojones? ¿Sabes? A lo mejor hay cosas que dices, hostias, no entiendo qué me quieren decir. Pero lo entenderás. ¿Ves? Pero yo me voy al apartado de Jotas y no me sale nada. ¿Cómo que te vas al apartado de Jotas y no te sale nada? Aquí, dices. Please refer to advance. Esto dices. ¿Qué Jotas tienes? ¿De qué marca es? A mí tampoco me sale nada si te refieres a esto. ¿De qué marca es el tuyo? ¿Qué modelo es? Lo digo porque hay configuraciones, ¿eh? Ah, mira, del X56 igual sí hay aquí, ¿eh? Míralo. Aquí lo tienes. X56. Para el mío no hay. Mira, ya han metido todo esto. Van añadiendo poquito a poco. Mira, los VKB ahí abajo. Poquito a poco se van poniendo las pilas. A ver cómo has accedido ahí. Mira, fácil. Bueno, fácil no. Quédate con la copla. Estás en el juego, escape, opciones, key bindings. Aquí arriba, ¿vale? Y cuando estás aquí, le das aquí abajo a la derecha. Que no lo tape
que no lo tape el logo. Ahí está la gracia. Debajo del logo pone keyboard mouse. Ahora pone gamepad. Según le doy para la derecha va cambiando. A ti te rotará igual. Y si le vuelvo a dar, me dice joystick J's. Mira, voy a quitar el este. Es lo tengo que quitar de la escena literalmente. Bueno, no tengo ninguna escena sin el icono ese. Pero vamos, tardo 0, mira, ya está. ¿Ves que pone J's? Pues es dándole a las flechitas que hay a los lados. Entonces, repetimos. Key bindings, le das aquí, J's. Y una vez estás aquí, le das aquí a Advanced Control Customization. Le das. Y una vez aquí, cada uno de estos menús se corresponde con una familia de botones o una serie de funciones que tienen que ver entre sí o no, pero normalmente suele ser que tienen que ver. Vale, ha vuelto. Si pongo esta, tengo que hacer así. Vale, fantástico, que estaba yo apañándome ahí mis historias. Bueno, total, una vez que estés aquí, si tú despliegas, puedes asignar, si haces doble clic en cada una de estas entradas, le puedes asignar un botón, ¿vale? Lo típico, le das doble clic, se queda esperando a que le digas algo y le marcas un botón. Pero para las configuraciones hechas ya de fábrica, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, le das aquí a Control Profiles y eliges tu modelo. Entonces ellos lo que hacen es proponerte una serie de botones para cada una de estos menús. Pero es una propuesta que ellos te hacen, no significa que vaya a ser la leche tampoco, pero seguramente cuando lo agarres digas ahí va, oh, anda, mira qué apaño me hace esto, tal. Ahí ya vas tú eligiendo lo que más te sirva, pero por lo menos ya tienes un punto de partida y ves qué botones son más importantes, porque si te fijas, yo hay un montón de cosas que no las tengo bindeadas. Esto siempre lo he tenido bindeado, por ejemplo, la autodestrucción, que de hecho va en un botón que está aquí abajo. Ah, ahí está. ¿Qué pasa? Que ahora llevo la eyección, porque la self-destruct, como lo puedo hacer con el teclado, evito pulsarlo sin querer. Entonces dejé la eyección en ese botón. Mejor, un botoncito que tengo aquí en el J's. Y ya está. Y así al llevar eyección, lo peor que me puede pasar es que le dé y salga eyectado. Oh, pero no es autodestrucción, que es como súper crítico, ¿sabes? Entonces ya te digo, ve fijándote y hay vídeos para aburrir de configuraciones. Te pueden morir de la de vídeos que hay. Yo no sé si yo tengo por ahí algún directo o algunos varios configurando. Sí, lo voy a mirar en un triqui, tío. Tengo yo por ahí algún... Dame un second y lo pego y así si le interesa a alguien más. Porque digo lo que hace cada cosa y dónde lo pongo más o menos. Pero no era preparado, o sea, fue un poco improvisado, pero preparado hay uno que de hecho va a ser mejor, que lo voy a buscar y te lo pego, tío. Te pongo ahí el enlace. Vale, esta es de hace 4 años, la que yo digo reciente. Hace 2... Vale, vamos a buscar aquí. Tiene yo, no tarda nada. Triqui, triqui, triqui. Para darte uno. Vale, es J's, no es doble joy, ¿no? O sea, es palanca de gases y un joystick. Bueno, aún así. Mira, te voy a pasar 2, entonces. Porque incluso el de doble joy te puede valer. Este vídeo es de Iván, que es coleguita.
Ahí está. Eso es doble joy. Y el de Jotas te va a pasar uno de punto de salto, tío. Que como ya hay cosas bien hechas. Y reincidir en lo mismo es una tontería. Anda, mira, Iván, de hecho, en punto de salto parece que sí que está en directo también. O sea, cojonudo. Mira, igual luego me paso a saludar. Vale. Te va a pasar este, que es un poco añejo, pero no te creas que ha cambiado tanto, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que estaba guapísimo ese. Citizen, configuración. Che, qué vídeo es, además. Míralo, aquí está. Esto es de la 3.0, o sea, ya ha llovido. Ya ha llovido, pero te va a servir, seguramente. Mira, aquí hay uno de 2021, cojonudo. Mira, este es. Este es el actualizado, aquí ya hay cosas bastante más modernas. ¿Se puede pasar enlaces? Sí, sí. Podéis pegar lo que queráis. Sin problema. Esos son los dos enlaces que os recomiendo de momento. Vale, sí, palanca de gases y joystick, efectivamente. Pues ahí tienes el segundo, es de palanca de gases y joystick. No obstante, ya te digo, en el Discord o por aquí, un susurro o lo que sea, me puedes escribir, que no pasa nada. Y lo configuramos. Lo podemos configurar un día juntos. Y tal, o te voy contando para qué es cada cosa y tal. O hacemos directamente un directo de esto. Y ya está. Para todo el mundo, ¿sabes? Uno centrado en eso, ¿sabes? Para subirlo a YouTube y tal. Hostia, pues podría ser óptimo. Pues no lo dudes, tío. Si estamos para hacer cosillas que hagan falta. Lo que pasa es que es eso, que hay... Hay cosas como esto, esos vídeos que te he pasado, que es que están ya tan bien hechos y tan claro y tal, que es absurdo reincidir. La gente reincide en lo mismo, tío. Reinciden, y es que es absurdo, tío. ¿Hay videacos guapos? Pues, coño, promocionalos, tío, ¿sabes? Más si son colegas. No, o sea, hacer lo mismo, tío, simplemente por decir, que yo tengo también... Es tontería, pero si vas a explicar algo, o sea, yo si hiciera uno lo haría pues contando el porqué, ¿no? Mis razones, digamos. Vale, estoy vendidísimo aquí, tío. Me ha dejado tirado el tipo ese. Nada, es que me sale mejor salirme y entrar. Me ha dejado tirado el bounty. El problema es la traducción. Bueno, se puede traducir, tío. Se puede traducir. Igual... ¿Y ves? Igual eso es una cosa que podría hacer muy chula, tío. Y traducirlo. Porque es una cosa que es como muy obvia para mí, pero no tiene por qué ser obvia para otra persona, tío. ¿Sabes? Como moverse en una nave. El que sea dueño de esa nave o... esté acostumbrado, pues se moverá como pez en el agua. Igual llegas tú ahí a una nave nueva y dices, ¿cómo cojones llego a, yo qué sé, al cuarto de baño, ¿no? Por ejemplo, o a la torreta trasera, ¿cómo se monta en la torreta? Claro, te lleva un proceso, hombre. Si lo has logrado en el Elite o como lo llaméis, con todo lo que hay, te haces con ello fácil, tío. Es bastante más complejo, yo creo, el Elite, ¿eh? En cuestión de opciones, tío. Porque lo que pasa es que está muy desordenado todo. Tampoco está como por familias. Hay cosas que están muy bien, como el escáner y las armas, esos menús están guay. Porque te viene gatillo principal, el arma secundaria, tal. Tú eliges, ¿no? Más o menos. Primer grupo, segundo grupo, tal. Pero misiles, tal. Pero luego hay cosas, tío, que no entiendo. Que es que, por ejemplo, el operador... Todos los operadores van arriba del todo, aquí en... En este menú de aquí.
Y no, perdón. Perdón, perdón. Que hay que subir para arriba ya, digo, ¿qué cojones? Aquí, que es pues eso, los modos, ¿no? Para ir rotando entre modos y tal. Todo esto me parece que está guay, ¿no? Que tengas, por ejemplo, pues eso, el modo Quantum, modo operador de misiles, modo escaneo. Mola que esté todo juntito, pero sin embargo tienes la eyección aquí, o mirar atrás. Cosa que no... que no tiene ningún sentido, realmente, ¿sabes? Tiene que ver con asientos, ¿no? Que pone aquí seats. No, no se llega ni a ver, creo, perdón. Pone aquí asientos, entonces claro, la eyección tiene que ver con el asiento. Eso está, estaremos de acuerdo todos, ¿no? Pero no sé, es demasiado rebuscado, tío, para mi gusto. Sí, sí, Elite tiene unas listas además que te pones a bajar así y dices, madre mía. ¿Y ahora qué? Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. Pues mira, a lo mejor una traducción de esto explicando cada cosa, tío. Porque alguna he visto, pero muy, muy añeja, tío. Eso sí que es añejo ya, en plan 2000... 2018, cosa así. Que he visto a posteriori, quiero decir, pero que se grabaron en esa época. Y ha cambiado, esto ha cambiado mucho. Pero molaría y explicar también el porqué, lo que es la lógica, tío. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pongo lo que pongo donde lo pongo, tío? Porque a lo mejor luego lo pones tú en otro sitio. Por ejemplo, de estos botones de aquí, ¿no? O lo que sea. Pero si sabes por qué yo lo he puesto ahí, te puede dar una idea, tío. Aunque luego hagas justo lo opuesto, ¿sabes? Yo lo que sí que tengo en cuenta es digitar, ¿sabes? Que cada dedo caiga en un botón. Como si fuera a tocar la guitarra o el piano o alguna movida así, ¿sabes? Que cuanto más cerca estés, mejor, ¿no? Menos movimiento, ¿no? Como si tiene lógica, ¿no? Si hiciera todo con este dedo y el resto no los usara, pues no sé, como que tengo mucho salto, ¿no? Sin embargo, si utilizo el índice y el meñique a la vez, pues puedo estar manipulando los dos extremos sin mover la mano, ¿no? Pues en eso se basa todo, tío. Yo dije, ¿dónde me caen los dedos? Naturalmente. Y puse la mano, las posé y vi a qué tenía acceso rápido. Entonces hice un orden de preferencia poniendo arriba del todo el botón al que mejor acceso tengo. Entonces ahí le daba las cosas más principales. Lo que más uso, ¿no? Es todo lógica, ¿no? Por ejemplo, el tren de aterrizaje lo tengo aquí, a un lado, porque no necesito tenerlo muy, muy, muy a mano. Es una cosa que hay que tener a mano, pero tampoco es el gatillo para disparar, ¿sabes? Por eso te digo que... que es cuestión de eso, de pensar. Es pensar, tío. Y digitar. Que te pille todo cerca, tío. Los movimientos finos, bien medidos, a la larga te dan una ventaja tremenda, tío. Como el movimiento de los joysticks. Hay gente que ni lo voy a reproducir, ¿vale? Porque le tengo aprecio a mis joysticks. Hay gente que mueve los joysticks como un orangután. ¿Sabes? Como dice un colega. Que peña que los mueve como un orangután, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo llevan o muy duro o muy blando, lo que sea, pero lo mueven mucho, como muy agresivo. Veréis a peña en directo. Súper agresivo. Y en realidad no hace falta, tío. O sea, si tú tienes la sensibilidad correcta y tal, yo la llevo de base, de hecho, yo no he tocado nada de tornillería. Yo hago los movimientos suaves, tío, porque si quiero ir a un sitio, por imprimir fuerza en esto, no voy a conseguir que la nave se mueva más rápido, ¿sabes? Entonces, es el tiento más lo importante. Elite tiene cosillas así también, vale, eso ya lo había leído. Que me quedo sin luz, voy a dar la luz aquí y a cerrar las persianas. Tardo 0, coma.
Very well. Very well, very well. Vale, una cosa es... Estaba vacilando la aplicación, pero sí, si queremos unas LED. Ahí está. Estoy flotando en medio del hangar. Tienes que hacer una cosa. Aterriza y le das al F11. Y le das a Friends. Esto es antiintuitivo de cojones también. Le das a Friends y le das al primero que haya, ¿vale? Que te va a poner tiqui 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 Station, ¿vale? Al final. Espérate que quito esto que no se ve. Ahora. Tienes que darle al F11. Una vez que le das al F11 se te abre esto. Le das aquí a Friends, le das aquí y cuando llames le estás pidiendo a los del hangar que te abran la puerta del hangar. ¿Cómo aterrizo? Le vas dando suave al control. ¿Vale? Control baja. Es strafe down. Así que le das un poquito a toquecitos. A ver si lo logras. Y con la Q y la E tienes que enderezarla, ¿vale? Pruébalo, a ver. Pruébalo, pruébalo. Desde la propia nave, no tienes que aterrizar. Te he dicho que aterrices para que no te coma la pared del... La pared del hangar, básicamente. To the following location, ¿eh? Y no me dan ninguna. ¿Qué os parece? To the ASOP vehicle retrieval system. En el hangar 1, vale. Vámonos. A ver si puedo hacer algún combate con nave, ¿eh? Que al final no me han dejado. Pero bueno, bien, ¿eh? Comparado con estos días de atrás, no me está yendo mal. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Sin ser exigentes. Si nos ponemos exigentes, ya la cosa cambia. Mira, estoy en la misma situación que tú, Sogan. Estoy en el hangar. Me subo. Buenas, Tito. Llegas a tiempo, ¿eh? Sin problema. Ahora. Le di al F11. Vale, tengo un atajo, ¿vale? Te lo estoy diciendo así para que te quedes con la copla. Le di al F11, le doy a Friends, le doy aquí. Me aparece esto y ahora se oirá una vocecita. Ahí está. Me dan vía libre, ¿vale? Para abandonar el hangar, para despegar. Entonces se abren las puertas. Puede que tengas puertas delante, detrás o arriba. Si ves que no... Si ves que no te ubicas... Que oyes que se abren puertas, pero no sabes dónde están, dejas la Z pulsada y con el ratón tienes vista libre. Y así te puedes ir ubicando. Pues ya está, vámonos. Vale, ¿dónde me han dejado? Si se puede saber. Vale, en Hur. Vale, voy a buscar misión por aquí, a ver si tengo suerte. Nada. Me acerco un poco. Me da miedo que me manden lejos otra vez, pero bueno, vamos a intentar, a ver. Vamos a ir acercándonos y refrescar en las misiones. Ya he aparecido. Ah, ya he aparcado de nuevo. Fantástico. No quiero salir hasta que no lo tenga config. Ah, que no quieres volar hasta que tal, ¿no?
Entiendo. Hola, ¿dónde está mi premio? Pues mira, ya que habéis vuelto, Cristo y Tito. Ya sé que estáis por ahí. Vale, vale, fantástico. Sí, pues ahora en breve voy a hacer una misión de bounty. Algo que me permita pegar un par de tiros. Y ahora lo hacemos. Ahora haré una pausita. De hecho, la debería hacer ya. Y ponemos ahí el sorteito. Sí, yo ahora desconecto. Yo ahora desconecto, ¿qué pasa? Si tú ahora desconectas, ¿qué pasa? Que aparecerás en la cama. Aparecerás en la cama donde apareciste al principio. Y la próxima sesión tendrás que coger el metro y hacer toda la vaina esa. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estás en área 18, pero si vas a otro sitio, a cualquier otro punto del orden mapa, cualquiera de estos puntos, vas a tener ahí una clínica o un hospital en el que tú puedes linkarte y decir que si mueres aparezcas ahí. Quieres aparecer ahí. Y si llegas a cualquier sitio y aterrizas y guardas la nave, aparecerás ahí también. Sin morir, ¿vale? No hace falta que mueras. La nave está donde tú quieras. O sea, si yo ahora estoy aquí, yo ahora estoy aquí volando, ¿ves? Si yo aquí reviento, por la razón que sea, ahora mismo viene un tío, me para el salto cuántico, me ataca, me mata. Morimos, o sea, muero yo, mi nave revienta. Y yo naceré donde me toque nacer. Si estoy en Microtech, pues en Microtech. Cuando nazca aquí, en las pantallas, pediré la Gladius y me la tendrán que reponer los del seguro, porque mi Gladius reventó. Entonces lo que hacen es llevarme una Gladius aquí, para que la pueda coger. Si tienen las naves, o sea, las naves permanecen en el último sitio donde estaban, a no ser que las reclames desde la pantalla, ¿vale? Estaba en la ducha y arreglándome que voy a pedir de cenar. Pues como Dios, yo igual pido algo de cenar también, que estoy vago. Que aquí en el hotel chapan pronto la cocina. Pues bien hecho, Cristo. Además ya mañana viernes, tío. Mañana por la noche podéis meteros en el directo de Cristo-RC. Los que no le conozcáis, dadle al nombrecito y le seguís, hombre. Y mañana habrá directazo, seguramente. Y si no, pues el sábado o cuando pueda. Gracias por la info. El día que tenga más tiempo le doy a los controles. Pues mira, me has dado una idea, ¿eh? De hacer un directo en condiciones, pero en condiciones. O sea, explicando todo. Lo que tenga que ver con... tanto con controles como el por qué, ¿sabes? Explicar lo que hace cada botón y mostrarlo, tío. Y mostrarlo, pero bien. Hacerlo a conciencia, ¿sabes lo que te digo? Eso igual, pues fíjate, yo no soy de... tengo canal de YouTube, ¿no? Subo ahí mis chorradas y tal. Pero que no tengo ningún interés, ¿sabes? En hacer vídeos ni nada de eso. Pero si es una cosa así, sí me molaría hacerlo, tío. Parece súper práctico. Porque ayuda a la peña, tío. Eso está guapo, tío. Vale, a ver si me dejan alguna de estas. Una Talon. En Daymar. Vale, vamos a ver qué salto tenemos aquí. Ah, no. No es en Neymar, es en... o sí. A ver. ¿Qué dices? ¿Qué dices aquí? The task complete. You must... rank criminal by the name... ah, Talon es el tío. Talon Grady se llama. La última vez que lo vieron fue en Neymar. Voy a traquear otra vez. Ah, sí, efectivamente. Esto es lo que os digo, que hay un salto aquí del carajo. Como para saltar en Gladius. Es que esto me jode un montón. Deberían hacer esto de otra manera, tío. Ya, ya, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo me quedo parado. Esto es la policía escaneándome. Además, mañana estreno PC, toma ya. En principio, y si no el sábado. Vale, pues yo si puedo me paso, lógicamente. Yo mañana haré por la tarde, seguro.
Y nada, si nos llegamos a montar, te raidearé, Cristo, que lo sepas. Mañana tienes la raid guardada. Y si acabo antes, me pasaré ahí a charlar, hombre, igualmente. Vale, ¿han terminado los polis o no han terminado? Porque o se pegan al lado o no los ves. Yo diría... Ah, no, ahí siguen. Lo que pasa es que se quedan un rato y esto es curioso porque si yo me muevo, se mueven ellos también. ¿Lo ves? Esto es muy curioso. Entonces, siempre me rayo cuando me hacen esto porque no sé si me puedo ir ya o no. Sinceramente. ¿Qué otra opción es liarme a tiros con él? Eso no hay que descartarlo nunca. Es que está lejísimos todo, tío. No me va el mapa otra vez. Un saludo a Marcho ya, Sogan. Un placer, tío. Nos vemos. Ojo, sorteo de PC en el canal de Cristo. El antiguo, ¿no? Que sorteo el antiguo, tío. Nada, no hay huevos. Esto es lo que me pasaba el fin de pasado, tío. Que no... Tengo que saltar ahí como medio a pelo. No puedo medir las distancias porque, claro, no puedo clicar aquí. Es una putadita esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer... Hacemos sorteito y listo, tío. Si no es perder el tiempo. Nada, es que me tendría que salir otra vez. Mucha movida. Mucha movida, así que abrimos sorteito. Que yo tengo que cenar también. Así que lo voy a poner ahí en pantalla. Hacemos... Tal que así. Tal que así. Y tal que... A ver... ¿Dónde está esto? Así. Ahí está. Alright. Esto es para todo el mundo que quiera. Ahí está, exclamación sorteo, tal cual. Yo me meto también. Y si me toca, me la quedo. Ahora. A ver si va. Sí, sí va. Muy bien. Pues ahora vengo, ¿vale? Vale, lo que voy a hacer aquí es meterle... Esto de aquí. Vale. Tengo musicón. Estaba haciendo unas listitas muy interesantes. Temas de música dentro de lo legal. Para poderlo luego subir a YouTube y que no haya problemas con nadie. Ahí está. Y digo, así animamos. Estos temas molan, hombre. Son muy de concursito. Así que eso, lo que tarde en volver, ¿vale? Hacemos así y ya está. Hasta ahora, que lo vaya viendo la peñita y se agreguen. Y si sois vosotros cinco, sea vosotros tres, mejor todavía. Más probabilidad. ¿Por qué? Porque estabais aquí. ¡Ja! Ahí está, y eso se tiene que premiar, hombre. Así que ahora vengo, chicos.
All right. Bien. Dijo, gestionando cosas de la vida real. Supongo que pidiendo una pizza para cenar. No, la voy a pedir ahora después. O igual ni pido, ¿sabes? Pero me voy a encargar de ello ahora después. Esto está en modo estudio. Ahí está. Tenía que hacer cosas, pues hablar por teléfono, hacer pis, esas cosas. Cosas de la vida rutinarias, de estas que hace todo el mundo. Oh, mucho mejor, ya sin mear desde que había empezado, no sé cuánto llevo. Mira, pues 3 horas y media sin mear, pues te puedes imaginar.
Así que aquí estoy, voy a poner ahí mi careto y hacemos esto. Y acabamos por hoy. Ahí está. Fantástico, pues pocos, así que... A ver qué es esto. Toma ya. ¿Sabes que hay soga en unos paneles físicos que son como esos, tío? Que los venden. Lo que está justo al lado del joystick y de la palanca que tiene los botones azules. Pues eso existe, tío. No sé si lo has visto. Mira, lo voy a buscar para que lo vea todo el mundo, que es flipante esto. No me acuerdo cómo se llama la empresa. Ah, mira, joder, lo he encontrado súper fácil, tío. Esto es un flipe, tío. O sea, la calidad yo creo que deja mucho que desear para lo que cuesta. Pero me parece la puta caña, tío. Me parece increíble. Mira, mira. Ramación sorteo. Por si hay alguien que no se haya metido. Ramación sorteo. Vamos. Navegador. Aquí está. Fijaos, Están basados en los de Elite Dangerous, tal cual, con la misma marca. Tiene lo mismo, los mismos botones, todo igual. Se ilumina. Lo que yo creía es que esta pantallita tenía un poco más de gracia, pero por lo visto es en plan decoración y poco más. Hay Transmission Protocol, Initializing. No sé si esto cambiará en función a si tocas algo de aquí o tal. Eso no lo sé. Pero claro, son 210 pavazos. Pero bueno, está bien. De esto vi una review, hay reviews. Si lo buscáis, si ponéis esto en YouTube, os saldrá uno de... Bueno, ya lo busco yo, venga. Lo busco yo, que sé cuál es, que sea a lo que me estoy refiriendo. Ahí está. De este señor, que sabéis quién es de sobra. También hace vídeos de Star Citizen. Pues ahí tenéis una review. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es el sorteo. Que además no dura nada. Esto le damos... Y ya al lío. Así que allá vamos. ¿Está todo el mundo? Seguro que sí. Vamos a ver. 3, 2, 1. ¡Abran paso! ¡Allá voy! Vale, pero Titoín, estás dentro, ¿no? Vale, allá vamos. Siempre suena súper petado, ¿no? Pero es el programa, ¿eh? Yo sabía dos veces. Mira, suenan para ti. Enhorabuena, tío. Esto da igual, da igual. Te digo que da igualmente, pero mira, lo acabo de escribir. Vaya tongazo, chaval. Lo dice el mismo, Lo dice el mismo. Pues enhorabuena, tío. Me tienes que pasar tu nombre. Me pasas tu nombre y tu correo electrónico, ¿vale? El nombre dentro del juego, ¿cómo te llamas? ¿No? En la página de RSI, Robert Space Industries, tienes un nombre, ¿no? Asociado. Pues me tienes que pasar ese nombre y el correo electrónico que utilices. Así yo, desde mi cuenta a tu cuenta, te lo paso. ¿Vale? Ya no tardaré en darle al Star. Sí, tranquilamente, hombre. Tómatelo con calma, tío. Así que eso, me envías por aquí o por el Discord un... Pues eso, un mensaje y listo, ¿vale? Yo ahora o mañana, de todas formas, si veo que no me has puesto nada, te escribiré y te lo recuerdo. Que no, que no.
Ale, por la puerta grande, sí, sí. A tope. Digo que yo tardaré. Dale reroll. ¿Qué dices, tío? Pero si es una skin. Y te ha tocado. Cuando sea. Y consigas esa nave, que te la compres. Y te apetezca equiparle la skin, pues se la equipas, tío. No te agobies. No te agobies. Vas a tener años hasta que salga el juego. O sea que. Eso, enhorabuena. O sea. Ahí la llevas, tío. Ahí la llevas. Muy bien, pues eso, ya sabéis, los que os suscribís ahora, cuando llegue el momento, pondré un contador, ¿vale? Voy a poner una barrita arriba, sin una caducidad concreta, probablemente. Entonces, el día que se complete eso, se hace el sorteo, ¿vale? Y no son presenciales, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Me lo quedo, ¿qué tengo que hacer? Lo que te acabo de decir, Sogan. Te escribiré de todas formas, pero tienes que decir tu correo electrónico y el nombre en tu cuenta, ¿vale? Nos vemos, me piro a cenar, que aproveche Cristo y que eso, que disfrutes ahí la noche y mañana me pasaré a ver tu directo. A Cristo le llevo la pizza, sí señor. Sí, así que nos vamos a marchar. ¿Qué pasa? Que a ver si hay alguien. Que seguramente no necesite apoyo en ningún tipo. Vamos ahí, Cadiano, a tope. A tope, Cadiano, díselo, a tope. Pues por ejemplo, Cadiano. A tope, Cadiano, díselo. Está. Por ejemplo, Cadiano. A tope, Cadiano, díselo. Está. Por ejemplo, Cadiano. A tope, Cadiano, díselo. Está. Vale. Entonces. Ya os digo, pondré un límite, tengo que calcularlo, ¿vale? Porque depende de dónde sea, valen más o menos, hay que pagar impuestos a saco, por eso os digo que iré viendo. Próximamente saldrán paquetitos de juego, espero que a buen precio o algo similar. Entonces ya os digo, cogeré un producto y hasta que se llene la barra. El día que se llene la barra, toda la gente que se haya suscrito, para adentro. Y los que se hayan suscrito dos o tres veces... Miraré a ver si lo puedo hacer de forma justa, ¿vale? Pero no lo puedo asegurar porque la gente que lo hace a mano comete errores a veces, ¿vale? Y con esto no se juega, ¿sabes? Básicamente. Y no es la tómbola tampoco, ¿vale? Esto es un añadido. Entonces vamos a ver qué gente, que ya os digo que no necesitarán ayuda porque veo aquí pesos pesados... Ah, sí, mira, tenemos por aquí también gente con no tantos, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Tenéis predilección? O sea, quiero decir, ¿queréis que vayamos a Randrian, Punto de Salto o J-Cross? Porque tal, o Herbicida. ¿Tenéis alguien en especial o nos vamos con Rat Scarlet, ¿eh? Y tan a gusto, que tiene 6 personas. Está así más o menos como estamos nosotros y así le damos power. Pero si queréis otro, otro, ¿vale? Ahí está, vale, os vale, ¿no? Vale, y además tenemos musiquita para acabar, vais a flipar con esto. A flipar con esto. Así que nada, nos vemos con más Star Citizen probablemente mañana y si no, pues cuando el tiempo lo permita. Chao, muchas gracias a todos, gracias por las suscripciones. Y por estar, y por los comentarios, y por todo. Así que dadle un saludo a Rat Scarlet. Chao, chao.